Good morning, happy Thursday. Dios conmigo, yo con él, él delante y yo tras él. Hoy es jueves 18 de marzo. Gina Ulmo, buenos días. Jaro Valenzuela, good morning. DJ Extreme, what's going on? Julio, el producer, what's up, everybody? Buongiorno. Hello. Ya huele a fin de semana. Yes, the weekend is right around the corner. Jueves presocial. ¿Amaneció todo el mundo bien? Todo el mundo. Ready. Yes, sir. Dos cervezas. Ya empezaste a beber. No, que me, ayer, usted sabe que you know, el St. Patrick's Day, todo el mundo se pone a beber como loco, como si no hay un ¿quién día, es todo el mundo? Como si que el jueves no hay que trabajar. Todo el mundo lo usa como excusa. Trust me, I know. Tengo muchos amigos que ayer hicieron fiestas en su casa, organizados, tú sabes, ellos, alguna gente organizada de manera responsable por lo del COVID en su casa, pero recibieron también la gente en su casa ya con shots, todo el mundo vestido de verde. Hay muchos latinos también que se creen de Irlanda. On St. Patrick's Day, Harold's one of them. He uses it. It's a good excuse to drink, right? Sí, no se sabe bien el motivo muchas veces, pero uno es tomar cerveza, que es a la beber. A beber se ha dicho. All right. Bueno, happy Thursday. Let's get this thing started. There's a lot to talk about today. Robert Aaron Long, este tipo de 21 años, es acusado de matar a 8 personas. Muy serio lo que hizo esta semana, Gina. Sí, la mayoría de estas personas eran de ascendencia asiática. En estas salas de masajes en la zona de Atlanta, relató la policía que los crímenes no eran por racismo, sino posiblemente por su adicción sexual, informaron las autoridades. 6 de las víctimas eran de ascendencia asiática y 7 eran mujeres. A lo que el presidente Joe Biden dijo que no está haciendo ninguna conexión entre el tirador de Atlanta y la raza de las víctimas, pero continuó diciendo que el aumento de los crímenes de odio contra los asiáticos es muy preocupante. Y ayer lo vimos en las redes sociales, mucha gente manifestándose sobre el odio a los asiáticos. Definitivamente, se han visto recientemente en los últimos meses muchos ataques en contra de asiáticos en diferentes ciudades de la nación, y está ahora el hashtag corriendo Stop Asian Hate, hashtag Stop Asian Hate. Y había información de que el hombre venía rumbo sur, que es posiblemente hacia el estado de la Florida, para hacer más locura de lo que estaba haciendo. Por otro lado, el Parlamento de Israel aprobó una ley que ordena el uso de los brazaletes electrónicos, ¿no? Los grilletes a todos los que lleguen a Israel. A Israel tiene, tú sabes, muy bajos casos de COVID-19, y es que han sido bastante estrictos con esta cuestión, Gina. Y son los más vacunados, por cierto. Fíjate, el Parlamento dice que se tienen que quedar en cuarentena debido a la pandemia de coronavirus. La nueva ley dice que las personas enviadas a cuarentena en casa deberán llevar este brazalete de monitoreo para garantizar que cumplan con las restricciones. Si se niegan, tendrán que pasar la cuarentena en un hotel administrado por el estado. Tienen que vigilarlos muy bien, no quieren que se vuelva a propagar, porque ya están vacunando a la gente, tienen que ver realmente si hubiera contagios, de dónde viene. Ya lo tomaron en serio, lo siguen tomando en serio, por eso quieren mantener todo esto bajo control. Harold. Y se ve la diferencia entre ese lado del mundo y los Estados Unidos, porque aquí la gente, si tú le dices que le va a poner un grillete por lo del coronavirus, te van a dar una mandapa. Y si te pones a analizar, bueno, recuerda que estamos hablando de Israel, donde vive la comunidad judía, y los judíos también han sido, sabemos lo que pasó durante el holocausto con los tatuajes y controlar a la gente, y eso es algo, pues, tú sabes, it's like bring back a lot of very bad memories, pero bueno, una cosa no tiene que ver con la otra, but anyway, I'm just saying. But they're taking it seriously there. Bueno, la buena noticia de la hora. El IRS ha retrasado hasta el 17 de mayo la fecha límite para declarar los impuestos. Hablamos esta semana con la con la bestia de los taxes, la mamá de Harold. Y bueno, se ha sido extendido ahora para la fecha límite para hacer tus taxes hasta el 17 de mayo. Y el estado de Texas lo están pasando un mes más todavía. Right. Hasta junio, debido a la tormenta invernal que tuvieron. Texas got hit super hard, you know, last month, as we know. So even if you live in Texas, you got until June. El resto de la nación tenemos hasta el 17 de mayo, ha sido extendido. Bueno, a continuación te diremos de un nuevo superhéroe gay de Marvel Comics que tiene algunas personas molestas, otros lo están celebrando. Y si estás cansado de comprar juguetes online, te traigo buenas noticias de una tienda que vuelve a abrir sus puertas antes de esta Navidad. Here's Maluma, The Weeknd, Hawaii. Soy Enrique Santos, happy Thursday.
Now he's your heaven. Vida mía, mía. Buenos días, vida mía. Oye, Marvel Comics presentó su primer Captain America gay. El icónico superhéroe ahora recibe un cambio de imagen LGBTQ+. Lo subí a mis redes sociales ayer y la gente está escandalizada. El debate está comiquísimo, Gina. A lot of people like it and other people just don't agree with it. Dicen, ¿por qué están cambiando esto? Y yo me río porque estamos hablando de un personaje ficticio. No es un dibujo, los comics. Y la gente está discutiendo por esto. Entonces yo digo, oye, acepta a Captain America, que bueno, no sabía yo tampoco que él estaba en el closet. Y dice otra mujer por aquí, what's next, la Mujer Maravilla. Le dije, bueno, hay rumores de que la Mujer Maravilla también es lesbiana. Oh my God. Bueno, y lo que pasa con esto, Enrique, es que lo hacen en los comics y cuando tú vienes a ver, de una manera u otra, lo meten en la película. Lo mismo hicieron cuando sacaron una versión de Spider-Man que era latino, el chamaquito. Sí. Que la mamá era Miles Morales, ya. Dominicana y era negro. Right, but what's the big deal? So, si Captain America es gay, en vez del escudo va a usar las pestañas, entonces para parar los criminales, right, Gina? Eso es lo que dice Mr. Door 21. Estoy leyendo los mensajes. Hay quien dice, wow, está buenísimo. Hay otros que dicen, pero ¿qué es esto? Ya no se puede. Se va a meter a lesbiana, la Mujer Maravilla, peleándose. Otro dice, yo solo vine a leer los comentarios, cómo se pelean por un personaje ficticio. Ese está comiquísimo. No dice por aquí, Only in Hialeah 305. Dice, tremendo desmadre. Para el villano. Que Captain America le quiera meter el escudo por el trasero. Wow. El escudo por el escudo. Oh my God, this is crazy. Rima con villano. Yeah. Y por supuesto tiene la gente que dice, ay, Dios mío, el mundo se está acabando, whatever. Dios, se los va a llevar el día. Dije, fulano, desde que comenzó el mundo se está acabando. Dame el favor. Pero no, bueno. Chris Evans no es gay, ¿ok? Así que. Oye, yo lo que. Originalmente hacía el papel de Captain America, until the last movie. Yeah, yo lo que. Donde yo veo bien esto, que la gente se vean también incluidos en el mundo. Óyeme, y la mayor, te garantizo, más de la mitad de la gente que trabajan en el entretenimiento son LGBTQ. Respect. I think they did a good job. Bueno, good news. Hay buena noticia, Gina. Tiene que ver con los juguetes, tiene que ver con las navidades. What's going on con Toys R Us? It's coming back. Toys R Us regresa para finales del 2021. Así que luego de esta desastrosa temporada navideña del 2017 que se fueron, regresan. Prometen regresar. Bueno, llevan 3 años, ¿verdad? Pero nos da como una esperanza, como vuelta a la normalidad. Definitivamente buenas noticias. Bueno, ¿cómo se vendieron los tenis de Bad Bunny que salieron ayer? Y Maripili está denunciando abuso por parte de su novio. Gina Ulbo nos trae los detalles a continuación en el Whack Ass Chismes, que es presentado por Canary Pintaluga. Si te hace falta un abogado, puedes visitar bufete.com o llamar el 888-BUFETE1. Ya regresamos con esos detalles y más. Good morning. Este es el show más escuchado por mujeres valientes y emprendedoras. En el mes de la mujer, el show de Enrique Santos. Enrique Santos es música y entretenimiento. ¡Enrique Santos! Por tu 94.9. Enrique Santos, llega el Whack Ass Chisme con Gina Ulmos. Suéltalo, G-Unit. Señoras y señores, mis cielos y mis cielas, los tenis de Bad Bunny no se han podido comprar. Muy pocos han sido los afortunados que pudieron hacer la fila virtual y decirle sí, tienes tus tenis. Uno de ellos que quedó con carita de what's going on fue nuestro querido DJ Extreme, que estuvo en la fila como por 4 horas, en una fila virtual, ¿verdad? Todavía está deprimido. No, fue como hora y media estuve ahí con dos teléfonos. So, imagínate, el rejection fue doble. Me dijeron no y no.
Pero ahora que ya mucha gente recibió el dinero del reembol, del estímulo económico, me pregunto si lo gastarían en este par de tenis, porque ya están revendiéndose hasta por $1,000, Enrique. Ahora, si se quedan sin los tenis de Bad Bunny, el premio de consolación podría ser los tenis de Rosalía, porque ya los anunció y son con Nike, no son con Adidas, son con la marca Nike y son a un estilo como de alpargatas españolas. Tienen un estilo, digo, muy Rosalía, y tenía, ella quería ponerle su toque español a esta marca, a su propia marca de tenis, o a su versión de Adidas, ¿no? Karol G es la que también nos tiene muy a la expectativa, porque sacó ya el nuevo cover de su álbum, que se va a llamar KG0516. Ya empezó, pues, a promocionarlo, y me fascinó que Anuel la ayudó a promocionarlo en sus redes. Digo, no es que Karol G lo necesite, ¿no? Pero qué buena onda que están colaborando. Sí, y bueno, es que hay rumores de que alguna gente está diciendo que esto es algo de promoción y que verdaderamente siguen juntos, no separados. Hay que ver qué pasó por ahí. Lo que me gusta, está súper sexy. Ella está piloteando este avión en la promoción de esta nueva, de su nueva producción. So good for Karol G, good for her. Así es, bien por ella y a todas las mujeres empoderadas, y una de las que tenemos que hablar que quizá no está pasando por el mejor momento de su vida es la empresaria y modelo Mari Pili, quien recientemente, este fin de semana, el 13 de marzo, denunció el abuso, violencia doméstica que sufrió lamentablemente en su casa en el downtown de Miami, en donde estaba ya viviendo con su novio, ahora exnovio, un empresario, ¿verdad? Cuando no se sabe bien qué hacen, son empresarios. Este hombre es pakistaní. Ella tuvo que llamar a la policía porque empezaron a discutir. Dice ella en una entrevista, dijo que no era la primera vez que se ponía violento, pero esta vez sí la tomó del cuello, la tiró al piso. Wow. Ella se golpeó fuertemente, dejándole varios moretones en el cuerpo. De hecho, si van a enriquesantos.com van a poder leer la nota completa. Y de verdad que me alegro que ella haga esto y que lo haga público, Enrique, porque muchas mujeres se quedan pensando que solo les pasa a ellas o solo le pasa a cierto estrato social. Esto puede suceder a cualquier nivel, mujer. Desafortunadamente, sí, le puede suceder a cualquiera. En el momento que me enteré, ella es amiga, le escribí, dice que ya está bien y muy agradecida, obviamente, de que estamos pendiente de ella. Otra relación que está funcionando, no está funcionando, hay unas nuevas revelaciones acerca de Jennifer López y Alex Rodríguez. ¿Están o no están, Gina? ¿Qué está pasando? Están juntos, ya un paparazzi los agarró en República Dominicana, se ven felices, besándose, jugueteando, ¿verdad? Ellos como que a propósito salieron al jardín ahí para darse unos besucones ahí para que los agarraran los fotógrafos y demostrar que están contentos, pero parece que todo se resume a billete, maldito dinero, Enrique, porque dicen que si no hubiera tantos negocios entre ellos dos, posiblemente ya estuvieran separados, pero han invertido en muchas cosas, en propiedades, en shows, y tienen, hay mucho dinero ahí que si se separan, podrían perder. Y eso que no se habían casado todavía, imagínate si se hubiesen casado, estaban solamente comprometidos. Crazy, thank you, Gina. Oh yes, yo soy Gina Ulmos y este fue su Wackass Chisme. El Wackass Chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla Fuego. Con DJ Extreme. Mixing Live a las 6:43. Feliz jueves. Tenemos unos 75 grados actualmente en Miami. Good morning, everybody. Gracias por amanecer con nosotros. Extreme, ¿qué nos tienes en esta mezcla Fuego? Hoy estamos arrancando con Wishing My Towers. Por ahí viene música de Daddy Yankee. I got some Mark Anthony in the way and some Nicki Jam, Joe. Eso me gusta. Y a las 6:50 te regalo tus boletos para Rapids Water Park, que ya abrió sus puertas este pasado fin de semana. Rapids Water Park, West Palm Beach. I got your family 4-pack para que lleves la familia entera. Te regalo eso a las 6:50 right here en tu 94.9. Número uno para hits de hoy. Good morning. Te clavaron un ticket, no lo pagues y llámame a mí, Alexander, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí.
6:51 en Turo 24-9, número 1 para hits de hoy. La llamada número 4 right now se gana 4 boletos para que lleves la familia entera a Rapids Water Park, West Palm Beach, que ya abrió de nuevo sus puertas. 844-YES-ENRIQUE, 844-937-3674. Hello, buenos días, ¿quién habla por aquí? Clara la Antigua, ¿cómo estás? Muy bien, Clara, eres la llamada número 4 y vas a Rapids Water Park, West Palm Beach. ¡Felicidades, Clarita! Thank you. Thank you. Why were you partying last night for St. Patty's Day? Oh no, I wish. No. No. I work too early. I'm on my way to work. Who were you yelling at last night? Que está ronca. That's between me and my husband to find out. Eso, me encanta. Oye, felicidades. 4 boletos para que Thank lleves la familia entera y que grites y te tires por todo lo tubo y puedes gritar ahí todo lo que tú quieras. Okay. Thank you, Enrique. You can go to bed. Thank you so much for listening. Gracias. Aguanta ahí la línea. Thank you very much for listening. Recuerda que a las 7:40 vuelvo a regalar y te regalo, bueno, tus boletos para ver a Mark Anthony en su concierto virtual that's coming up at 7:40. A las 7:40 en la siguiente hora te regalo tu acceso para ver a Mark Anthony en concierto. No hay lluvia en el pronóstico, 82 grados la temperatura máxima, la mínima esta noche bajando a 70 grados. Saludando a Big Al's Roofing. Big Al's Roofing en Hialeah, siempre en sintonía. Thank you, Big Al. Ceviche Inca también en sintonía en la 16 Avenida del West. Y queremos reconocer y apoyar a tu negocio también. Te voy a regalar $1,000 al instante. Si entro a tu negocio, estás escuchando tu 94.9. Visita tu 94.9fm.com y ponga a participar tu negocio hoy. Today, Gina. Horrible. Prentice Madden, un veterinario de 40 años acusado de pornografía infantil y de tener sexo con los animalitos que él estaba atendiendo. This guy's sick. Así es, agentes federales allanaron la vivienda del doctor y encontraron evidencia de pornografía y fotos del presunto abuso sexual a un perro. Maiden es el director médico del Centro Hospitalario para Animales Caring Hands Animal, localizado en la ciudad de Aventura y ya, bueno, la policía se estará haciendo cargo de este terrible crimen. Horrible el tipo, qué cochino. La comunidad de Pembroke Pines está pidiendo que cierren el aeropuerto de North Perry debido al accidente que vimos esta misma semana. Murió este niño de 4 años y los pilotos también que estaban a bordo. Horrible. Y es que han tenido 14 accidentes en esta zona. En los últimos 5 años, 14 aviones se han caído. Y están, la gente dice, ¿sabe? No sé, están investigando porque muchas de las avionetas que se han caído es de un school. Es una escuela de aviación que se encuentra ahí. Y alguna gente están pidiéndole a la ciudad de Pembroke Pines que cierren totalmente el aeropuerto. Está por ver ahora, están investigando y a ver qué sucede por ahí. Recuerda que si vives en Hialeah, ya tienes un centro para vacunarte contra el coronavirus. Buckingham Park. 2550 del oeste y la calle 60. Y no hace falta cita. That's a good thing. Good morning. 6:54. We'll be right back. ¡Enrique! Las estadísticas dicen que la mujer controla el radio en el auto, en la casa, en la oficina, en las tiendas, en el consultorio, en todas partes. Gracias por escuchar el show de Enrique Santos. Opte for details. Nacional. Para entretenimiento y hits en las mañanas. ¡Enrique Santos! Si tú eres libre, así que vuela, mami. Eres libre, por eso vuela, mami. Por eso puedes enseñar todo lo que tú quieras en el Instagram, como acaba de hacer Thalía esta mañana. Hace solamente horas, Thalía le responde aparentemente a Arcángel, ¿right, Gina? Porque está ella con una nalga al aire, sentada, y dice un mensaje muy largo, pero básicamente diciendo: yo tengo derecho de enseñar la nalga y no me tienen que meter en ninguna categoría. Exacto, yo soy una dama, dice ella. Soy madre, soy empresaria, estoy empoderada, así que puedo enseñar lo que se me dé la gana. Y has creado un hashtag para empezar como una revolución virtual y aprobar, decir, like it or no like it, una cosa así, mete o saca. Exactamente, para el gusto se hicieron los colores, right? So, hashtag mete o saca. Vamos a someter aquí, no solamente a famosos como Thalía, que yo creo que se ve muy bien. Yo creo que definitivamente se gana el mete. O sea, métele a la casa, métele al restaurante, invita, métele al carro, o sácala del carro, o mete mano, saca mano, o puedes métele, tú interpretarlo métele. Como tú quieras, mete o saca. Métele, María Mercedes, para métele, servirle métele, a usted. Métele, o sácale. Ok.
tú decides, mete o saca. Y no vamos a poner solamente mujeres, hay hombres también. Entonces, si tienes a alguien que quieres someter en el mete o saca, puedes enviarlo por DM, Enrique Santos, o a mi teléfono celular, que ya me lo tiene medio mundo, 786-774-2777. Los leo en mi IG, Enrique Santos, en Instagram, mete o saca. Ahí puedes ver a Thalía con su nalga al aire. Thalía es la primera que estamos sometiendo en nuestro mete o saca. Tú decides, mete o saca. Lo estoy leyendo ahí en mi Instagram, at Enrique Santos. Gina, este hombre que en Atlanta decidió matar un sinnúmero de diferentes personas, la mayoría mujeres asiáticas, tenía una adicción sexual, es la información que tienen hasta ahora las autoridades. Mira, fueron 6 de las víctimas, eran ascendencia asiática, 7 eran mujeres. De las 8 que lamentablemente asesinó, su nombre es Robert Aaron Long, y de 21 años también. El presidente Biden, al referirse sobre este horrible crimen, dijo que no está haciendo ninguna conexión entre el tirador de Atlanta y la raza de sus víctimas, pero también dijo que el aumento en los crímenes de odio contra los asiáticos es muy preocupante. Así lo dijo. Yeah, definitivamente. También está corriendo en las redes sociales muchos famosos y influencers con un hashtag debido a estos ataques en contra de la comunidad asiática en los Estados Unidos. Hashtag Stop Asian Hate. Hashtag Stop Asian Hate. La buena noticia de la hora. El IRS ha retrasado hasta el 17 de mayo la fecha límite para declarar los impuestos, Gina. Así es, movieron esta fecha para la declaración de impuestos en medio de las complicaciones de la pandemia. En los próximos días ofrecerá más detalles sobre este proceso, dijo el IRS. Y para el estado de Texas, nuestros oyentes de San Antonio y demás tienen hasta junio, 17 de junio, lo han extendido hasta un mes más en el estado de Texas debido a las tormentas invernales del mes pasado que afectaron muchísimo al estado de Texas. Y también en la buena noticia de la hora, ¿qué te parece una investigación en Europa que demuestra que observar pájaros aumenta la circulación de las endorfinas, rebaja el estrés y nos conecta también con el entorno natural? Así que, ¿por qué me estás mirando, Julio? No, yo no te estoy mirando. No me mires tanto. ¿Qué tipo de pájaro estamos hablando? Bueno, any birds. That's why I'm asking Julio, why is he staring at me? Why is everyone staring at me? There was staring at Harold. No. Qué malos son. Me estoy relajando. Pero tiene que ser de pájaros, no burros. De cualquier pájaro, de cualquier plumaje. Bueno, sí, específicamente los pájaros. Hay algo que tiene el pájaro que te relaja. Right? Sí. Ver cómo ellos van de un arbolito al otro en the bird feeder. Les recomiendo que se compren un bird feeder y donde puedes alimentar, le echas las semillitas ahí. Incluso los hacen, vi el otro día que hacen uno con una camarita y lo puedes tener en tu celular y te da un alert cuando hay un pájaro que está ahí comiendo y puedes verlo tú comer y eso te relaja porque lo estás viendo en tu balcón. El pajarito que está comiendo desde el feeder en tu balcón o en tu patio. Eso ya lo sabes. Observa mucho los pájaros. Si te quieres, a los pájaros relajan. That's some bird predator stuff. It's not bird predator stuff. It's relaxing. Y todo con la naturaleza también. No, específicamente está mencionando en este estudio en Europa los pájaros. Pero todo lo que viene siendo la madre naturaleza, it relaxes you. And that's why Harold likes fishing so much, you know. That relaxes you too. El mar tiene un nivel de relaxation que mucha gente no entiende, pero it works. Bueno, what works and relaxes for other people es la vanidad. ¿Qué te parece? El nuevo Herald acaba de revelar también esta semana que Miami y Fort Lauderdale están empatados en el segundo lugar entre todas las ciudades de todos los Estados Unidos, las ciudades más vanidosas del país. Solo supera Miami en la lista Las Vegas, Gina. Así es, mira, también Tampa está en esa lista, o sea, de los 10, de las 10 ciudades más vanidosas, hay 4 en la Florida, que es Tampa, Orlando, Miami, por supuesto, que no nos sorprende, y Fort Lauderdale. Esto quiere decir que la gente realmente invierte en hacerse desde las pestañas, las cejas, las uñas. Los hombres se hacen pedicure, manicure, se ponen dientes como Nicky Jam. Buenos días, ojalá que haya pasado buen cumpleaños. Happy birthday. Se ponen pelo, se quitan pelo, o sea, quiero decir, se depilan, se lo injertan. Mira, Gina, de todo. Yeah.
se blanquean. El también. Botox está ahí también incluido. Oye, pero espérate, espérate. Se ponen dientes y algunos se blanquean los dientes. Y este es el caso de un mensaje que me llegó aquí a mi teléfono celular. Gracias, Frank. Nuestro oyente dice que tiene un problema. Su esposa se quiere blanquear los dientes utilizando el dinero del estímulo que le está llegando, los $1,400. Check it out. Sí, pero Enriquito, oye, te hablo por aquí porque tengo un problema gravísimo. Tengo a mi esposa que quiere coger el chequecito que nos va a dar Joe Biden para, tú sabes, ponerse los dientes y para ponerse Botox. Cuando tenemos la goma del carro lisa, yo tengo la puerta de atrás del pasajero del carro chocado, y ella quiere ponerse Botox para ponerse los labios como un estúpidos de baño. Y a mí lo que más hace falta es arreglarle ese carro, que cada vez que me ven por la calle, ni Uber puedo hacer con ese carro, para que tú sepas cómo está la cosa. Okay. Y un Mercedes, mira lo que te voy a decir aquí a través de la 94.9. Espérate. Él es oyente nuestro en Miami, obviamente, pero lo que me llama la atención es que le dice hasta el nombre de su esposa. Her name is Mercedes. ¿Se llama ella? Yumisle, ¿cómo es? Yumisle. Ajá, you may say, is it a G-Class? Is it a G-Class or E-Class? C-Class, what is that? CLA, GLA? No, escucha. A ver. You may say, mira lo que te voy a decir aquí a través de la 94.9. No vamos a usar el cheque ese para estar poniéndote botes y para limpiarte los dientes, que tienes los dientes bien. Aquí todo el mundo se le mancha un poquito, yo tengo el diente izquierdo aquí manchado con el café, eso es normal. Así que mira, vamos a usar el dinero para lo que hace falta, que estamos pasmados. A ver, tu pareja es vanidoso o vanidosa, quiere usar el dinero del estímulo para algo de cual tú no estás de acuerdo. Debería de Frank apoyar a su esposa, que quiere usar los $1,400 del estímulo para blanquearse los dientes, ¿sí o no? 844 yes, Enrique. 844-937-3674. Llama. 844-937-3674. Llama. Aquí todo el mundo se le mancha un poquito, yo tengo el diente izquierdo aquí manchado con el café, eso es normal. Así que mira, vamos a usar el dinero para lo que hace falta, que estamos pasmados. 844 yes, Enrique, también puedes llamar mi teléfono celular o tus mensajes por acá también en voice message. Y tengo el WhatsApp. We're gonna start up a WhatsApp chat por aquí con todos nuestros oyentes, pero es un club VIP, solamente la gente que estén despiertos a las 5 de la mañana aquí con nosotros y que estén puestos para la cosa y que tengan buenas opiniones, van a ser bienvenidos en este club de WhatsApp. 786-774-2777. ¿Es Ozuna? ¿Te soñé de nuevo, Extreme? Yes, sir. ¿Por qué me están mirando todos ustedes hoy? Aunque yo no quiera, te pienso. Good morning, familia. Feliz jueves. Saluda a Enrique Santos. We're streaming live, enriquesantos.com. Estamos activados por aquí también en Facebook Live. Nos puedes ver, opinar y también escuchar también Facebook Live, Enrique Santos. Si nos acabas de sintonizar, estamos hablando acerca de uno de nuestros oyentes que se llama Frank. Dice que su esposa quiere usar los $1,400 del estímulo que le está dando el gobierno para blanquearse los dientes. Y él obviamente no está de acuerdo, dice que tiene un problema con el carro y que quiere utilizar este dinero para las llantas del carro. So, esto es lo que nos acaba de decir Frank. Sí, pero Enriquito, oye, te hablo por aquí porque tengo un problema gravísimo. Tengo a mi esposa que quiere coger el chequecito que nos va a dar Joe Biden para, tú sabes, ponerse los dientes y para ponerse Botox. Cuando tenemos la goma del carro lisa, yo tengo la puerta de atrás del pasajero del carro chocado, y ella quiere ponerse Botox para ponerse los labios como un estúpidos de baño. Y a mí lo que más hace falta es arreglarle ese carro, que cada vez que me ven por la calle, ni Uber puedo hacer con ese carro, para que tú sepas cómo está la cosa. You may say, mira lo que te voy a decir aquí a través de la 94.9. No vamos a usar el cheque ese para estar poniéndote Botox y para limpiarte los dientes, que tú tienes los dientes bien. Aquí todo el mundo se le mancha un poquito, yo tengo el diente izquierdo aquí manchado con el café, eso es normal. Así que mira, vamos a usar el dinero para lo que hace falta, que estamos pasmados. All right, pero espérate. 844, yes, Enrique, ¿tú cómo ves esto? Mi teléfono celular también puede mandar tu mensaje, tus voice messages. Puedes unirte ahí al WhatsApp, al club aquí de WhatsApp que tenemos, 786-774-2777. Y aquí tenemos a Pancracio. Pancracio, ¿qué solución le ves tú a esta situación? Este no. Pero, buenos días. ¿Cómo estás, Pancracio? Ese es tu nombre de verdad, tu nombre de pila. Ese es el nombre que te bautizaron. Pancracio, ese es el nombre que me dio mi tatarabuelo. Ok, bueno, adelante, Pancracio. ¿Qué debería hacer Frank, mira, en esta situación? Para empezar, hasta donde yo sé, es 1,400 por persona. Right. Bueno, depende. Entonces, depende de qué, Harold. A ver, tu mamá. ¿Por qué no tenemos a tu madre aquí de nuevo con nosotros, que es la bestia de los taxes, que nos diga? A ver, Harold. Mátala, pero por teléfono. 1,400 depende de lo que gana la persona. Si tú eres, si eres casado y haces los income taxes juntos, es un máximo de 150 mil al año.
Pero si tú haces los taxes por tu lado y tú ganas más de 75 al año y tu esposa hace los taxes por otro lado, y entonces, you know, hay veces que un lado, una persona sí, la otra no. So, todo depende de lo que gane la persona. Todo depende de cuánto gane la persona y supuestamente, bueno, son $1,400 por niño también. So, bueno. Correcto, pero por la manera de que se expresa el caballero que tiene el carro desbaratado, no creo que entre los dos lleguen a los 150 mil, así es que yo creo que le van a dar 1,400 por persona, sí, que debería de dejar que la jeva se vaya a poner más rica. Ok, pero ven acá, este análisis lo ha hecho por el tono de voz de él, la manera que él habla. ¿Tú piensas que él no gana suficiente dinero por la manera que él habla, como se está expresando, o qué? No, por la manera que tiene desbaratado el carro, que dice que tiene la puerta de atrás desbaratada y la goma lisa. Por la desesperación. No sé si hay un carro en toda la familia o si ella tiene su carro y él tiene el de él, y entonces él quiere usar el dinero de él y el dinero de ella, poner goma y arreglar un carro. Oye, atrás. Cuesta mucho dinero, aparte que no sabemos qué clase de carro maneja. Muchas gracias, Pancracio. Bueno, como dime, Harold, sabemos tú, qué Julio, carro no maneja. ¿Cuál? Un Mercedes. ¿Cuál? ¿Cómo es que se llama? Nuevo. El Mercedes la tiene en casa, que se llama Yumi Sadie. Se llama la mujer de él. Yumi Sadie, me encanta cómo él hace el reclamo. Yumi Sadie. 844 Yes Enrique, ahí está Sandra. Sandra, tú como mujer, ¿cómo ves esta cuestión? ¿Y cómo estás utilizando tú los $1,400 y lo estás recibiendo? Sandra, good morning. Bueno, buenos días, Enrique. Bueno. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Te vengo escuchando hace mucho tiempo atrás. Bueno, mi cheque yo lo tuve que usar para arreglar mi carro. Y para el señor la señora que quiere ponerse los dientes blancos. Yumi Sadie se llama ella. Yumi Sadie. Háblale el nombre. Háblale directamente y con el nombre. Yumi Sadie. Dile, Yumi Sadie. Dale. Yumi Sadie. Usa aguardiente, chica, que es mejor que ninguna otra cosa. Pero te ayuda a ponerte los dientes blancos, agua oxigenada. Espérate, agua oxigenada, pero sí, hay algunos, ¿cómo se llama? Algunas de las pastas dentales tienen agua oxigenada. Tienes que tener con el cuidado de agua oxigenada que te pongas en la boca. Pero incluso los dentistas ahora lo que están haciendo por lo del COVID, yo fui a hacerme una limpieza hace un par de meses atrás. Saludos para mi dentista, el doctor Rodríguez. Y cuando entré, a todo el mundo le da un enjuague de esta cuestión. ¿Cómo se llama? De agua oxigenada, gracias. Y te hace, te enjuagas la boca con el agua oxigenada y supuestamente eso mata si es que tiene COVID en la boca. No, Sandra, ¿el aguardiente blanquea los dientes? Si no te arreglan los dientes, te va de lo más bien de todas maneras. Sí, se te olvida. Y mientras más aguardiente bebas, menos te importa el color de los dientes. Gracias, Sandra. Ahí está Michael. Good morning, Michael. How are you? Buenos días, muchachos, ¿qué tal? Estamos bien, mi hermano. Bien, mire, bueno, uno puede hacer lo que uno quiere con su 1,400, pero hay que ser realista. Si va a blanquearse los dientes, hay que pensar en la edad, porque si en un par de años se le va a comenzar a caer los dientes, fue una inversión gastada. Y sí, para que, pero tampoco, él me suena joven, yo no sé la edad de su pareja, de su esposa, pero... bueno, es verdad, o sea, si te vas a blanquear los dientes hoy y si te van a caer los dientes el año que viene, ¿para qué blanqueártelo, no? Exacto, es un dinero gastado, imagínese. Eso comienza a usar la dentadura y va a tener que usar una dentadura de plástico. Entonces, Michael, me gustaría que tú le hagas el reclamo directamente a Yumi Sadie. Yumi Sadie, dile, Yumi Sadie, no te blanquees los dientes si se te van a caer el mes que viene, díselo. Yumi Sadie, si se te van a caer los dientes el próximo año, mal gastado dinero. Ok. Yumi Sadie. ¿En qué te estás gastando tú? Gracias por llamar, Michael. ¿En qué te estás gastando tú los $1,400? 844 Yes Enrique. ¿Qué dicen aquí en el Facebook Extreme? Bueno, por aquí dice I can't pronounce his name. Eduardo. I'm going to say his middle name. Dice, pensé que la ayuda era para cosas esenciales, no para malgastarlo. Y otras personas por aquí están diciendo, oye, deja que Yumi Sadie lo gaste en lo que quiera. Hay personas que están de acuerdo con el novio, que dicen, oye, debería ayudar a arreglar el carro. Hay por aquí una chamaca que... Where did it go? Right here. I found it. Rosy dice, Frank es un bobo, que venga a mi oficina dental y se lo blanqueo por $3.99, por $400 le hacen blanqueamiento. ¿Eso es lo que cuesta un blanqueamiento? ¿$400? ¿Es así? No, that's a cheap one. O una botella. Sorry, Rosy. Le está diciendo cheap a Rosy. O la sugerencia de Sandra, por una botella de aguardiente, $30 o $40 te blanquea los dientes, no hay problema. Mira. Me están enviando muchos mensajes aquí al teléfono celular 786-774-2777, que use los 1,400 de ella y que él use los 1,400 de él, si es que lo van a recibir.
otra persona, la prioridad debería ser la comida, el carro, si lo usan para trabajar, y que se enfoquen menos en el Botox, los labios y en el blanqueamiento. Y cuando viene a ver, Enrique, el carro posiblemente fue ella que lo chocó y lo tiene todo bollado. Why do you think it was her? Yumi Sadie. Yumi Sadie, ¿tú chocaste el carro? Yumi Sadie. Yo quiero hablar con Yumi Sadie. ¿Tú chocaste el carro, Yumi Sadie? Yumi Sadie. ¿Qué nos dice Gómez por aquí en el Face? Oye, dice Ingrid Gómez, dice que te puedo decir que ayer el mall estaba reventado. No, o sea, muchas personas recibieron dinero ayer, entonces estaban de compra, estaban en todos los lados ayer. Shopping. Quizás estaban buscando los nuevos zapatos de Bad Bunny, como estaba Extreme ayer también. ¿Trabajas tú en un centro comercial? Llámanos. ¿Viste gente de más ayer? ¿Viste mucha gente comprando ayer? ¿Será eso? ¿Será por el motivo? ¿Será los 1.400 de dólares que recibieron? ¿Es posible que la gente esté comprando ropa y comprando cartera a la mujer y blanqueándose los dientes y no pagando las cosas esenciales en sus casas? Las deudas. 844-YES-ENRIQUE. Hit us up. 844-937-3674 on the text line 23813. También en mi teléfono celular puedes opinar, mandar mensaje. Ahí tenemos el grupo de WhatsApp también. 786-774-2777. Ese sí es mi celular. Todavía tengo el número. Y mi teléfono celular quiero que lo tengas tú también. Gracias, Mark Anthony, por haberme clavado. What do we have, Extreme? About some Mark Anthony, ya que lo mencionaste. Me clavó y estamos tocando su música también. That's good. That's clase clavada. Wow, un teléfono clase. Eterno, digo, un amor eterno. Una clavada eterna. Una clavada eterna. Y yo dije, y entonces, exactamente, así gritaste. 786-774-2777, ese es mi celular, no lo voy a cambiar. Quiero que tú tengas también mi número de teléfono. Llámame, mándame tu mensaje, tus voicemail, y te puedes unir también al grupo de WhatsApp. Solamente gente que esté despierto a las 5 de la mañana, que tengan las baterías puestas y ready para disparar, son los que van a estar aceptados en el grupo de WhatsApp. 786-774-2777. Thanks for listening. Gracias a toda la gente que están llamando mi teléfono celular, 786-774-2777. Puedes llamar a la emisora aquí a nivel nacional, saludando a toda nuestra audiencia, donde quiera que esté: Miami, West Palm Beach, Sarasota, Tampa, Jacksonville, Lancaster, Redding, San Antonio, Atlanta. Good morning. And everybody that listens in Greenville, in South Carolina, Daytona, Fort Myers, New Orleans. Se me queda mucha gente afuera. Gracias también a toda la gente que nos escuchan a través de la aplicación iHeartRadio. Aquí tengo a Joanna, me está llamando mi teléfono celular. Joanna, buenos días. Estamos hablando de Frank. Tiene su esposa que se llama Yumi Sadie. Yumi Sadie. Quiere usar los $1,400 de estímulo para blanquearse los dientes. Él no está de acuerdo. ¿Tú cómo lo ves? Yo tampoco estoy de acuerdo, pero no se necesita. Buenos días, buenos días. Buenos días, corazón. Thank you, Joanna. No necesitan $1,400 para blanquearse los ojos. Necesita, si se quiere... Espérate, no blanquearse los ojos. Para blanquearse los ojos solamente tiene que dejar de fumar marihuana. Oh, man. Te pones Visine, I'm sorry, the Visine drops, yeah. Para blanquearse los, ¿cómo se llaman? Los dientes. Ay, Dios mío, gracias. Si quiere blanquear los dientes, se consiga un tío por $99, que pague tarjetas de crédito y bajen los intereses, para que los intereses se le bajen. Eso sería adecuado. Óyeme, Joanna, gracias por la sintonía, por el cariño, y ahí tienes mi teléfono celular. Estoy agregando a mucha gente hoy a mi grupo de WhatsApp, 786-774-2777. Dime, Julio. ¿Tú puedes repetirlo una vez? Que tengo una señora ahí que quiere tu celular. Yo le digo, pero si estás hablando conmigo, no, yo quiero el celular de Enrique. Ahí yo está. Repítelo suavemente una vez para yo colgarle el suavemente teléfono. ¡Suavemente mi celular! 786-774-2777. Par de siete. Ahí está, señora, ya puede colgar el teléfono. Par de siete. Sí, par de siete, loco, al final. Francis, buenos días. ¿Dónde está eso? Oh. El teclado de par de siete. Par de siete. Siete, siete, o sea, siete times two. Ahí está Francis. ¿Es that Pope Francis? No. Damas y caballeros, con nosotros en el show de Enrique Santos, es the Pope. Oye, papa. It's a lady. Acaba de darle, sí, diré que tú amas a todo el mundo y que Dios ama a todo el mundo y que los gays también sean bienvenidos en la iglesia católica. Okay, Francis is not there. ¿No es el papa? No, the devil's here. Oh, es Francis una mujer. Yeah. Yo pensé que era Francis, el Pope Francis. No. Ahí José. Está. José, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo está, mi amigo? Otra cerveza. Muy bien, muy bien. ¿Qué tú crees del caso de Yumi Seidy? El caso de Yumi Seidy. Yo creo que ella está gastando ese dinero siendo que eso no le va a hacer nada. Si los dientes se le va a poner negro ya en los 3 días. Se le va a poner negro, pues. Diablo, directo a negro. Claro. Espérate. Pero no sabemos la edad de esta mujer para decir que los dientes se le van a caer o que se le van a poner negros mañana. Ajá, pero tú no sabes, ella puede estar haciendo otras cosas que no debe, ¿tú me entiendes? Y se le puede manchar con algo, tú no sabes. Pero aquí estamos atacando mucho a Yumi Seidy. Pero hay que entender que también que los hombres también, hay muchos hombres que quieren malgastar el dinero también. Hay alguien escuchando en este momento, no solamente hombres que están frustrados con sus esposas porque quieren malgastar el dinero y comprar tacones o blanquearse los dientes o hacerse los senos. Te garantizo que hay mujeres escuchando en este momento que tienen el problema de que su marido quiere usar el dinero para invertir en el carro. Incluso Frank dice que quiere las gomas están gastadas en el carro. Eso es una prioridad. Pero hay gente que quiere, quiero cambiar el interior del carro. Bocinas, un televisor nuevo. Muchas cosas. Pero espérate, el televisor, pero espera. Gina, el televisor lo disfruta la familia entera. Exactamente. Sí, yeah. Pero la verdad, a mí me da igual si es de X pulgadas o, bueno. El televisor. Sí, claro. O sea, el tamaño de Gina's trying to say size doesn't matter. Size doesn't matter in her house. Una pulgada hace una diferencia. Una gran diferencia. Dos o tres pulgadas. Una pulgada hace una gran diferencia. You must say this. En la televisión me daría igual, pero los hombres quieren grande. No, que voy a cambiar. Ay, las mujeres no. Pero si no hace falta. Pero la mujer quiere grande también. Tú me dices, mi Gina, que tú das complaint si llegan a tu casa y te entregan ahí 80 pulgadas de televisión. Ay. Pues si yo no lo voy a pagar, sí, que metan la televisión. Pero si va a salir de mi bolsillo, no. Yo me quedo feliz con mi televisión que tengo ahorita. Me da igual, es HD, es Smart TV. O sea, pero ellos que los hombres siempre están pensando en más tecnología, en una computadora nueva, en que si el carro, ponerle otros rines. O sea, okay. Sí, ellos también, ustedes también gastan mucho. We have to pick up on this conversation because it's very good. So we're going to continue. Pero en meantime, puedes continuar la conversación en Facebook y en Instagram en estos momentos. Puedes opinar y también en mi celular 786-774-2777. Yumi Seidy, mira lo que te voy a decir aquí a través de la 94.9. No vamos a usar el cheque ese para estar poniéndote botes ni para limpiarte los dientes, que tienes los dientes bien. Aquí todo el mundo se le mancha un poquito. Yo tengo el diente izquierdo aquí manchado con el café, eso es normal. Así que mira, vamos a usar el dinero para lo que hace falta, que estamos pasmados. Vamos a conectar con Carla en Atlanta. Carla, ¿cómo están gastando los oyentes de la 105.7 y la 96.7? En Atlanta, el dinero del estímulo. Hello. Is she not connected? Bah. Do I have to connect her? Hola, hola. Ahí está. Hola. Yumi Seidy. Yumi Seidy trabajó mucho por ese dinero, un año completo. Que se lo gaste como ella quiera. Yumi Seidy. Blanquéate todo lo que puedas. Ok, so tú apoyas que ella se blanquee los dientes. Sí. Desconozco cómo el resto estén gastando su dinero. Yo un día era joven y al otro día ya soy señora. Yo lo gasté en una lavadora y secadora. Pero la lavadora y la secadora lo usas tú, lo usa él y lo usan los chamacos y la familia entera. Eso es bueno para la familia. Y de vez en cuando pasan los años y la lavadora y la secadora se queman también. Pues sí. Pero bueno, deberían de aprender un poco de Yumi Seidy. Y hablando de dinero. Yumi Seidy. No te conozco y siento que ya te quiero. Trent Williams se va a convertir en el tacleador ofensivo mejor pagado en la historia de la NFL. Él ha alcanzado un trato con los San Francisco 49ers y va a recibir por 6 temporadas más que Yumi Seidy. En total, 138 millones de dólares. Wow. Sí. Much money. Se va a blanquear hasta el alma, si quiere. Dilo, yo sé que lo quería decir. Se va a blanquear hasta el ano. Y hay gente que lo hace. ¿Qué vale más, blanquearse los dientes o blanquearse el ano? That's the thing. Bueno, pues también, eso estuvo de moda hace unos años. De verdad, el bleach, ya saben. Bueno, él dice. Ya yo sé lo que le voy a regalar a Julio para el cumpleaños este año.
Un regalo tan original y muy atractivo, por cierto. Sigamos con los deportes. Los Washington Nationals han recibido el permiso del gobierno de la ciudad para tener 5,000 fanáticos en sus juegos locales cuando empiece la temporada regular el próximo mes. Estos eran unos de los equipos que no habían recibido el permiso. Finalmente se convierte en realidad. La capacidad de su estadio, Nationals Park, es de 41,000 fanáticos. O sea que esto quiere decir que 12% va a estar ahí echándole muchas, muchas porras. Y hablando del béisbol, Medias Rojas ya tiene pitcher para abrir la temporada y va a ser Eduardo Rodríguez. Va a tener otra oportunidad arriba. Venezuela tuvo una gran temporada en el 2019. El año pasado pues no pudo lanzar, dio positivo al coronavirus y también le diagnosticaron una inflamación en el corazón, pero ahora está repuesto y está listo para tener una gran temporada. Buenísimo. Felicidades para él. Arriba Venezuela. Gracias, Carla. Carla al aire en Instagram. Síguela, Carla al aire en el IG. Vámonos con la mezcla fuego a cargo de DJ Extreme. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas. Llegó la mezcla fuego. Con DJ Extreme. Yo, check this out. Un mensaje me acaba de llegar aquí a mi celular y dice, good morning. I work at the bank and yesterday was crazy. Customers just withdrawing from their accounts. So el dinero hit to a lot of people yesterday, como Gina nos dijo que iba a suceder ayer. La gente utilizaron el dinero. Mucha gente salieron a comprar ayer en el banco. Aquí me están escribiendo que mucha gente fueron a retirar dinero del banco, quizás. You mean Sadie. Y ahí hizo lo mismo. Se está blanqueando ahora mismo los dientes. Esto, 844, yes, Enrique, la llamada número 4. Right now, gana acceso al concierto virtual One Night Only del flaco Mark Anthony, sábado 17 de abril. Hit me up, 844, yes, Enrique, looking for caller number 4. You get access to see Mark Anthony's virtual concert. 844, yes, Enrique, looking for caller 4. Extreme, que no tienes en esta mezcla fuego. Bueno, vamos a arrancar con tu canción favorita, Daki D, Bad Bunny, Jay Cortez. Por ahí viene música también de Luis Fonsi, I Got Some Sex on the Way, y Sebastián Yatra. Extreme quería usar los $1,400 para comprarse los nuevos kicks de Bad Bunny, and he didn't make it in time, pobrecito. Todavía está traumatizado. Double rejection, estoy dolorido, no sé qué voy a hacer, no sé. Y no puedo ni comprar los Crocs porque no están por ningún lado y donde están demasiado caros. I don't give a Croc. Tu 94.9, número uno para hits de hoy, la emisora que escucha. You mean Sadie. Eso que se sepa mañana, oye. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alex Hanna, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Buenos días, mi hermanito Enrique Santos. Oye, dile a Yumi Seidi que deje el cigarro y que le pongan, que gaste el dinero mejor en lo del carro, que ese le va a hacer falta para trabajar. 844, yes, Enrique, la llamada número 4 right now. Se gana acceso al concierto virtual One Night Only del flaco Mark Anthony, sábado 17 de abril. Hello, buenos días. ¿Quién habla por aquí? Hello, hello. Hola. Hola, ¿tu nombre? Hola, Enrique. Hola, muñeca. Saludos. Igual. Gracias por contestarme. Thank you. Gracias a ti por la sintonía y por llamarme. ¿Cómo te llamas? Me llamo Diana. Estoy camino al trabajo. Corazón, pues felicidades. Vas a tener un buen día porque te informo de que eres la llamada número 4 y te acabas de ganar acceso al concierto virtual One Night Only del flaco Mark Anthony, sábado 17 de abril. ¡Felicidades! Gracias, love you guys. We love you back. Boletos a la venta en nuevecitos. Boletos a la venta en markanthonyonline.com. Markanthonyonline.com. O te lo puedes ganar conmigo a las 7:48:40 cada mañana. Right here en el show de Enrique Santos por tu 94.9, el que más regala. ¿Y qué te parece la llamada número 4 right now? También te voy a regalar boletos a los parques temáticos Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure. Incluye tu parking también. 844, yes, Enrique. Hello, buenos días. ¿Quién habla? Hola, Riquito, buenos días. Buenos días, ¿cómo te llamas? Andrea, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, Andrea, ¿extrañas a Harry Potter? ¿Extrañas a The Incredible Hulk? Los extraño a todos, a ti te extraña también. Ayer estabas diciendo que Cardi B no se despelucó en el escenario, ¿te acuerdas? Sí, le usaron mucho hairspray, ¿o tú lo viste diferente? No, no, a mí no me importa, pero yo sí te puedo despelucar a ti la barba. ¡Yeah! ¡Ay, esto me gusta! ¡Atácame! Está pasando. Atácame.
Atácame, oye, mándame. Me encanta. Mándame tu foto a mi celular, 786-774-2777, que ahora estamos sometiendo a los oyentes, a los famosos también. La primera es Thalía, a un nuevo segmento que tenemos: mete mano o saca mano. O sea, mete o saca, como tú quieras, mano, lo que sea. Mete lo que o saca. Quiera, mi amor. Bueno, mete o saca, manda tu foto por ahí. Hombres y mujeres, ok, no estamos discriminando. Es el mes de la mujer, se van a ver más a mujeres en estos días, pero. Hombres o mujeres, no discriminamos. Tranquilo, de todo. Aquí hay para gustos para todos. Así es la cosa. Óyeme, felicidades para ti. Te acabas de. Son cuatro entradas. Para que lleves todos los barbudos que te gusten. Al Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure. Incluye tu parking, que es free, justo a tiempo para disfrutar la primavera. Mardi Gras de Universal Orlando, que ha regresado. Tienen muy buena comida en esta época del genial, año. Genial, mi amor. Felicidades. Un beso a todos, me encanta el programa, los escucho todos los días. Thank you, baby. Oye, la playa Miami Beach está fuera de control. ¿Qué está pasando? Los turistas están hiriendo policías, están baleando, han matado gente. Está fuera de control Miami Beach y dice que supuestamente este fin de semana va a ser peor. Vamos a conectar con el vocero del Departamento de Policía de Miami Beach, Ernesto, a ver qué está pasando en Miami Beach y qué están haciendo para controlar el desorden. 749 will be right back. Good morning and happy Thursday. ¡Enrique! Si eres independiente, echada pa'lante y soñadora, este es tu show, el show de Enrique Santos en el mes de la mujer. Okay. Entered with two lines. No toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos en Tu 94.9. 11 de la noche todavía no contesta. Good morning, familia. Streaming live, enriquesantos.com. También estamos en la aplicación iHeartRadio. La buena noticia de la hora, el IRS está retrasando hasta el 17 de mayo la fecha límite para declarar tus impuestos. So we got an extra month before you have to file your income taxes. Y para mis oyentes de San Antonio, en Texas, you got an even extra month because of the winter storm. You have till June 17th to file your taxes. Bueno, quiero hablar acerca de un tema que está afectando Miami Beach, South Beach, es uno de los destinos más populares de la nación, donde le vienen muchas personas de diferentes partes de los Estados Unidos para disfrutar la primavera, el Spring Break. Pero los funcionarios y residentes de Miami Beach dicen que las multitudes rebeldes que se están viendo en la playa en estos momentos, que vienen de vacaciones, Spring Break, de vacaciones de primavera, están arruinando la imagen de South Beach, de Miami Beach. Basado en los videos, en las redes sociales que estamos viendo, es alarmante. Algunos lo ven cómico, el twerking y demás, pero otras cosas no son funny. Fueran cómicas si no fuesen tan serias y no resultaran gente herida, policías heridos, gente muerta también. That's not what Spring Break is supposed to be about. And that's not what Miami Beach is about tampoco. Y queremos saber qué se está haciendo verdaderamente para controlar esta situación. Conectamos ahora con Ernesto Rodríguez, vocero del Departamento de Policía de Miami Beach. Officer Rodríguez, thank you for being with us. Gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias por invitarme. Y lo dijiste perfectamente. Lo que estamos viendo no es lo que debe ser Spring Break. Spring Break debe ser para los muchachos que vengan para cualquier ciudad y que la pasen bien, pero que lo hagan responsablemente. Definitivamente. ¿Cuántos arrestos se ha realizado? Porque se ha hablado de cientos de arrestos. En los últimos 30 días, por ejemplo, ¿cuántos arrestos ha realizado la policía de Miami Beach? Bueno, en las últimas 5 semanas hemos amplificado nuestro staffing. Y mira esto, más de 800 arrestos. Ya casi llegando a 900 arrestos. 300 de esos, felonías o cargos serios. Enrique, 78 pistolas quitadas de las calles. Estamos 10,000% seguros que hemos prevenido mucho crimen. Y es bastante importante porque las imágenes que se están viendo por todo el mundo, no solo aquí en Miami Beach, de Miami Beach, en realidad es concentrado en un centro de Miami Beach, un centro de entretenimiento. En realidad no es todo lo que es Miami Beach. Tenemos 7 millas de y tú lo sabes, de playas increíbles. Y entendemos por qué. Un año todo el mundo trancado en su casa y ahora que se están relajando muchas de las medidas,
y eso es, that's another topic. Right. Mucha gente quiere venir, y está bien, pueden venir, pero se tienen que actuar de una forma responsablemente. Y eso es lo que estamos viendo, que la gente se está comportando de una manera no responsable, definitivamente. Si en 5 semanas han arrestado 800 personas, muchas de ellas felonies, que son arrestos de, o sea, de delitos mayores, en un mes en promedio, ¿cuántos arrestos realiza la policía de Miami Beach para poder tener una comparación? On an average, what is Miami, how many people does Miami Beach arrest? Bueno, es interesante también esa pregunta, porque hace una semana yo hice esa comparación y los arrestos este año doble. Y uno piensa, el año pasado empezaba la pandemia y este año vamos a estar un poco más tranquilos. Y los números dicen otra cosa, dicen doble. Doble los arrestos. Pero eso no es solo por Spring Break. Estamos, este esfuerzo que tiene la policía de Miami Beach no es nada nuevo. Es un operativo de cero tolerancia. Y los números dicen eso. Tenemos los oficiales trabajando largos horarios y también oficiales del condado de Miami-Dade. Que están ayudando también. Y otra ciudad, en nuestra ciudad, ayudándonos. Ernesto, ¿cuánta gente ha muerto en estas últimas 5 semanas? Desafortunadamente, una. Y digo desafortunadamente porque una es demasiado. Y eso fue el lunes pasado. Uh-huh. Había un tiroteo y una persona perdió su vida sin querer, sin ningún motivo. Nuestros detectives siguen buscando a las personas responsables. Y ojalá pronto hay algún arresto. Han habido policías heridos también. ¿Cuántos policías han herido y cómo están los oficiales que fueron heridos? El viernes pasado tuvimos dos que tuvieron que ir para el hospital. Gracias a Dios ya salieron del hospital, pero ya casi una semana después no han podido regresar al trabajo completamente. Se siguen recuperando. De las 800 personas que han sido arrestadas en las últimas 5 semanas que acabas de mencionar, ¿cuántas de esas personas son gente locales y cuántos son turistas? También pregunta interesante, porque creo que es 50% son que no viven en el estado de la Florida. Uh-huh. Hay muchos más también que ni son de Miami-Dade County, que son otras partes de Florida. ¿Y qué hay de cierto que ustedes, como policía de Miami Beach, están considerando la posibilidad de tener que cerrar completamente el MacArthur Causeway, posiblemente este fin de semana, que sabemos que va a ser uno de los fines de semana más busy para la primavera, para Spring Break? Eso sí que es una cosa que es uno de los plans que tenemos, que es posible si llegamos a un punto que hay demasiado personas en nuestra ciudad. Tenemos que tratar nuestra ciudad, que es una isla, como un stadium, que solo hay tantos asientos. Si está sold out el stadium, ya no pueden entrar más personas. Tenemos que ayudar a esas personas que se vayan de la playa. So, eso es una medida de seguridad para todo el mundo, para los residentes, igual para los visitantes. So, estamos listos para hacer eso y eso es una decisión que tenemos que tomar a ese momento. Eso es una posibilidad, todavía no se ha determinado si es que va a suceder, todo depende de las circunstancias en el momento. Exacto. ¿Y tu mensaje entonces para nosotros como comunidad, qué podemos hacer nosotros para ayudar al Departamento de Policía de Miami Beach? ¿Y tu mensaje para los turistas que están pensando viajar y visitar Miami Beach este fin de semana? De la comunidad que apoyen a su Departamento de Policía. Estamos en una época ahora que estamos viendo muchas cosas. El Departamento de Policía está, no solo aquí en Miami Beach, todos están trabajando demasiado, están cansados, necesitan el apoyo del público. Y de los turistas, los que vienen hasta de otras partes del condado de Miami-Dade, que vacacionen o que se actúen responsablemente, si no, el mensaje es simple, van a estar arrestados. Cero tolerancia tiene la policía de Miami Beach, como acaba de decir el vocero de la policía de la playa, Ernesto Rodríguez. Y yo le pido personalmente a todo el mundo que sean parte de la solución y no parte del problema. Si están viendo un abuso, obviamente la gente quiere tirar su foto y su video, está bien, pero hazlo de distancia. No, y yo siempre lo digo, cuando un oficial te dice a ti que tú has violado la ley y que estás bajo arresto, it's not let's make a deal, eso no es negociable. El oficial va a hacer todo lo que tiene en su poder para efectuar ese arresto.
Entonces, para resistir, no vas a ganar. Va a terminar muy mal la situación. Y la gente que están provocando y que están ahí grabando los videitos y gritándole a los oficiales, vuelvo y repito, eres parte del problema y no la solución, eso va a terminar peor. Así que si estás viendo un abuso, está bien, graba lo que tú quieres grabar y siempre tú puedes hacer algo después con ese video. Pero en ese momento, challenging the officers that are trying to do their job, that they're paid to do, is not going to solve everything, and it's part of the problem, not part of the solution. Officer Ernesto Rodríguez, always good to talk to you, my brother. Please stay safe. Y para todos los policías que están en sintonía y que van a estar trabajando y que están trabajando para protegernos durante la primavera en Miami Beach y por todos los Estados Unidos, muchísimas gracias. Officer Rodríguez, thank you, sir. Thank you, Enrique. Always good to talk to you. All right. A lot of people are calling and a lot of people want to talk about y quieren seguir hablando acerca del tema de la del estímulo. La cantidad de gente que me está escribiendo, Gina, es increíble. Dime, por favor. En mi teléfono no ha parado. Gente que trabaja en los bancos dice que la gente llegaron en multitudes ayer para retirar efectivo. Gente que trabaja en los centros comerciales que dice que la gente entraron como si fuera Christmas para hacer compras ayer cuando dinero del estímulo. So, y quiero saber, ¿en qué estás gastando estos $1,400? Extreme se lo quería gastar ayer en los zapatos de Bad Bunny, pero no entró a tiempo. No pude, I got double rejected. Estaba con dos celulares ahí tratando y me dieron no y no. Pobrecito, Extreme todavía está deprimido. Y tenemos a Frank, que dice que su esposa, que tiene un nombre interesante y ya está viral el nombre de ella en el show. Yumi Sadie. Se quiere gastar los $1,400 para blanquearse los dientes. Él lo quiere invertir en el carro, específicamente las gomas, que están lisas y el carro que está chocado. ¿En qué te estás gastando tú los $1,400? 844-YES, Enrique. 844-937-3674. Llama. 844-937-3674. Llama. Good morning. Happy Thursday. Yumi Sadie, mira lo que te voy a decir aquí a través de la 94.9. No vamos a usar el cheque ese para estar poniéndote botes ni para limpiarte los dientes y que tú tienes los dientes bien. Aquí todo el mundo se le mancha un poquito. Yo tengo el diente izquierdo aquí manchado con el café. Eso es normal. Así que mira, vamos a usar el dinero para lo que hace falta, que todo formado. Llegó Ozuna al show de Enrique Santos. Buenos días. Porque todo tiene que ser confuso. Necesito. Camilo Ozuna. Soy Enrique Santos, hoy es jueves 18 de marzo. Gracias por la sintonía. Si nos acaba de sintonizar, estamos hablando acerca de un mensaje que me llegó de un oyente que está molesto porque su mujer quiere gastarse el dinero de los $1,400 del estímulo para blanquearse los dientes. Sí, pero Enriquito, oye, te hablo por aquí porque tengo un problema gravísimo. Tengo a mi esposa que quiere coger el chequecito que nos va a dar Joe Biden para, tú sabes, ponerse los dientes y para ponerse Botox. Cuando tenemos la goma del carro lisa, yo tengo la puerta atrás del pasajero del carro chocado, y ella quiere ponerse Botox para ponerse los labios como un estúpido de baño. Y a mí lo que me hace falta es arreglar ese carro, que cada vez que me ven por la calle, ni Uber puedo hacer con ese carro, para que tú sepas cómo está la cosa. Yumi Sadie. No, es que el nombre está súper funny, como él le hace llamado a ella, like, you know, are you listening? Listen to me. Yumi Sadie, mira lo que te voy a decir aquí a través de la 94.9. No vamos a usar el cheque ese para estar poniéndote botes ni para limpiarte los dientes, que tú tienes los dientes bien. Aquí todo el mundo se le mancha un poquito, yo tengo el diente izquierdo aquí manchado con el café, eso es normal. Así que mira, vamos a usar el dinero para lo que hace falta, que estamos pasmados. 844 y es Enrique, ahí está Carolina. Buenos días, Carolina. ¿Tú crees que ella debe de usar el dinero para esto? El blanqueamiento tampoco cuesta tanto dinero. Gracias a toda la gente y los dentistas que me están escribiendo diciendo que un blanqueamiento cuesta alrededor de unos $400. Carolina, ¿qué tú crees? Buenos días, Enrique. Good morning. Bueno, déjame decirte, si necesita alguien que se lo haga por 300, yo tengo una amiga que lo hace, empezando por ahí. Mira. Terminando, porque yo lo estoy utilizando, todo el dinero que me entra, lo estoy utilizando para comprar stocks y estoy trading options. Okay. Smart woman. Y Red Bull. ¿Estás comprando Red Bull? Y tomando. No, se llama huevo. Huevo. Ah, huevo. Ah, que estás comprando huevo. Espérate, bueno. Enrique quiere saber cuál es ese. No, ya yo tengo suficiente huevón de eso. No. Dice, ya yo tengo suficiente de eso. Yeah. Dímelo, Enriquito. No, espérate. ¿Cómo se llama? Yumi Sadie, compra huevo. No, esa lo tiene, esa no sabe lo que está haciendo. Carolina, you are so funny.
Okay, so what do you do with this? This helps you trade in stocks and all that kind of stuff. Bueno, realmente yo aprendí eso durante la pandemia. Mm-hmm. Lo que me entraba, yo nunca en realidad era una persona adicta de ahorrar mucho dinero ni nada de eso, pero con esto de la pandemia, una clase que estoy tomando en la escuela y esas cosas como que me inspiró a como que ver más sobre ese mundo y me puse a hacerlo y yo en un año ya yo tengo más de $10,000. Wow. Oye, para eso. Mira, muy bien. Wow. ¿Qué stocks hay que comprar aparte del huevo? el huevo se consume. No, bueno, yo me he metido en todo lo que son airlines, en todo lo que son farmacéuticos. Cuando iba a salir la vacuna de Moderna, aparte de yo ser parte del trial, yo fui y compré stock de Moderna. Y también compré calls de Moderna, que son la llamada son cuando tú pones como que tú quieres comprar 100 shares por cierto precio, si el stock está al precio que tú dices que tú piensas que va a estar. No, yo no te lo puedo explicar mucho por el teléfono, pero la verdad es que secretos. Me ha ido muy bien. Y ahora no tú quieres dar su secreto para que no le tumben el billete. No, oye, te felicito, Carolina. Te felicito porque eres una persona inteligente, una mujer que estás enfocada y preocupada también por tu futuro. Qué bueno que has invertido ese tiempo y esa energía también. Y mira cómo vas, y la cantidad de dinero que has ganado este año. Y eso es muy bueno saber siempre que invertir en el huevo, que es importante, el huevo está arriba. Always, bro, you got it. El precio del huevo subió siempre, subió durante la pandemia. Y ahí está la diferencia entre gastar e invertir, porque puede ser, mira, que Yuri Ladies o no, ese. Yumi Sadie, esa sonrisa la lleve muy lejos. La sonrisa abre puertas, Enrique, yes. Y abre muchas otras cosas más. ¿A qué se dedica ella, por ejemplo? ¿Qué tal si con esa bella sonrisa ella se gana otro trabajo? Yeah. La suben de puesto, la ponen en la portada de una revista. De verdad, no va a poder llegar porque el carro ya mismo busca. Esta es una situación donde es yo quiero gastarlo para mí, en mí, y no está pensando en las necesidades de la familia. Ajá. No sean exagerados. Están llamando. No, de verdad. Espérate, están llamando mi celular. Espérate, Gina, me están llamando el celular, espérate. Hello, buenos días, ¿quién habla? Hello. Sí. Sí, buenos días. Buenos días, bro. Sí, mira, yo tengo el mismitico problema, mi mujer apenas recibió el cheque y ya está contactando diferentes compañías para ponerse extensiones de pelo. Esto es increíble. ¿Extensiones de pelo? Pero ella está calva, ¿qué pasa? Ella tiene pelo. No, ella no está calva, pero imagínate, tú sabes cómo es las cosas aquí, las mujeres en Miami. Todo el mundo quiere ponerse pelo, hacerse nalga, hacerse cintura. Ya yo le tengo la solución a ella. Ya yo le mandé a comprar por Amazon una peluca. Y para la mujer del consorte que dice que quiere blanquearse los dientes, en Walmart venden unos White Street que valen $49.99. Se blanquea los dientes y que no tome más café. Solución. ¿Cómo se llama? They have the crest, I think it's crest, the whitening strips. De la marca Crest. Oye, yo te garantizo que hay gente escuchando ahora mismo. God. Hay mujeres que tienen el mismo problema que quizás tienen el macho de ella, o muchas mujeres también que quieren hacerse un tatuaje, por ejemplo, en vez de utilizar el dinero en algo positivo, algo que pueda ayudar a la familia, ¿no? Exactamente. Ni pelo, ni diente blanqueado, ni nalga, ni cintura. Hay que economizar, que la cosa está mala. Gracias, Pipo. ¿Cómo te llamas? Alex. Thank you, Alex. Oye, pon ahí, si tú tienes WhatsApp. Sí, sí. Ponte ahí que vamos a comenzar el grupo aquí de WhatsApp de Enrique Santos en mi celular. 786-77, bueno, tú lo tienes. 786-774-2777 para todo aquel que no lo tenga. Alex, ahí te agrego y formamos aquí todas las mañanas el relajo este. Gracias por la sintonía, bro. Maneja con cuidado. I'm still surprised that why are men complaining about what women want to spend their money on. Come on, bro. Well, because really? Imagínate like, who cares? You've been struggling all year. You want to treat yourself for something good. Like, let it be, bro. Feel good, yeah. Right? Let it be. Exactly. Cosas que son necesidades. Arreglar el carro es una necesidad. Who cares? Harold, if she wants to. Y eso no es Harold, necesidad. If she wants to ride her car on the rim, let her ride it, bro. Exacto. Let her ride it. Okay. Want to ride them bald tires, déjala que se quede a pie, pero créeme, cuando llegue el gruero va a tener tremenda sonrisa para decirle hola, ¿cómo está? Y le puede dar un descuento. Pero al gruero le va a costar más trabajo porque le hace falta no la grúa que levanta las dos llantas, no, le hace falta un flatbed que cuesta más dinero porque las cuatro van a estar, tú sabes, desguabinadas.
Yo creo. La sonrisa lo resuelve. Yo creo que hay un happy medium. Hay un happy medium aquí. O sea, el carro sí es necesario, más si lo comparten ellos dos para ir y llevar. No sé si ellos tienen niños, al trabajo, para moverse. Hace falta el carro para moverse. Hombre, pónganse las pilas los hombres. Hagan más dinero para que dejen de estar fijándose en lo que la mujer quiere. Centavos. Exactamente. Make more money, dude. Pero no pueden hacer las dos cosas. El blanqueamiento no se van a ir en bancarrota si es que le paga el blanqueamiento. Mira, y si a ella la hace sentir cool, a ella la hace sentir, y eso le da literalmente, le da para la sonrisa. Sí. Enrique, hagamos algo. Regálale el blanqueamiento a la muchacha. No hay. Yo busco a la doctora y tú se lo regalas. No, Julio tiene bufete. Que Julio lo ponga en contacto. Yo llamo a mi dentista, tú se lo regalas y ya, problema resuelto. En la clínica en la clínica esa, Harold, donde Julio está haciendo fraude, él tiene dos o tres doctores y dentistas, él tiene una red ahí completo de. Estamos para resolver. Right. No lo haga, porque ellos le dieron 1,400 pesos, que usen el dinero que le dio el gobierno. Acá del bolsillo tuyo, Enrique, porque tú no eres tío Sam. Gracias, Harold, gracias. You're right. Julio lo que quiere es porque ganas un porcentaje de todo el dinero que entra. No gano nada. Sí. Sí, o sea, si a él le llegó los $1,400, que con esos $1,400 le ponga las gomas a su carro y arregle el carro, el choque ese que tiene. Y con los 1,400 de ella, si eso lo hace feliz a ella. Caramba, ha sido un año difícil. Que sonría, que se ponga su diente bonito. Y si se quiere hacer los labios también. No hay problema. Yumiseidi. Y si no te llegó el cheque, compruébame lo que yo te pago el blanqueamiento, mami. Yumiseidi. Taking a quick break and we'll be right back. Puedes continuar la conversación en IG y también Facebook. Enrique Santos, good morning. ¡Enrique! No importa la época del año, aquí todas las mañanas se sienten como si fuera Spring Break. Spring Break, el show de Enrique Santos. Escuchas el show donde todos practican la distancia social. Enrique Santos, música y entretenimiento por tu 94.9. En el show de Enrique Santos llega el Wackass Chisme con Gina Ulmos. The G-Unit, suéltalo, Gina, what's up, baby? Déjenme ver sus zapatitos, a ver si ya les llegaron sus tenis de Bad Bunny, a ver. A mí no me llegaron y Extreme tampoco los pudo comprar ayer. Él trató de comprarlo, trató de usarlos, el dinero del estímulo, $2,400 para comprarse sus zapatitos Bunny, pero nada. Bueno, el día de ayer habíamos dicho que estaban cerca de los $200. Hoy los revendedores están pidiendo hasta $1,000 por los zapatos de Bad Bunny, que están inspirados como en un café con leche, como haga de cuenta que le está dando ahorita vueltas a su capuchino a sí mismo. Si no va a poder comprar los de Bad Bunny, bueno, el premio de consolación podría ser comprar los de Rosalía, que son con un estilo como de alpargata española, ¿sabes? Ella quiso inspirarse en los zapatos que usaba su abuelito y así poner ese toque españolete en esos tenis Nike. Los de Bad Bunny son Adidas y los de Rosalía serían Nike, igual que los de colores de J Balvin. Karol G ya está, de hecho ayer lanzó el cover de su nuevo álbum que lleva por nombre KG0516. Todavía estoy descifrando esos números, esas letras. KG por supuesto es Karol G, pero el 0516 todavía no me queda claro. A lo mejor es el NIP, es su código para sacar dinero del banco, ahora que todo el mundo está sacando dinero del banco. Anuel, ¿sabes que lo promocionó? Y me da mucho gusto porque, bueno, aunque dicen que se separaron, podría ser que todavía en lo profesional se estén apoyando, y me da gusto, aunque dicen que son puras mentiras. Sí. Es promoción, ¿verdad? Alguna gente no están convencidos de que Anuel AA y Karol G se separaron, y mucha gente piensa que es un publicity stunt and then maybe they are still together or maybe at least working together. Vamos a ver, hay que prestarle atención. También hay que prestar atención cuando una mujer dice: he sido abusada, a mí me pegaron, como acaba de hacer esta semana Maripilis Rivera, la modelo. Algo que me sorprendió muchísimo, Enrique, porque ella ya dio declaraciones, de hecho, sacó fotos de cómo le quedaron los moretones en el cuerpo después de que este exnovio, supuestamente empresario, ¿verdad? De dudosa, lo que sí no es, no es hombre, no es ningún buen hombre, no es ningún caballero, porque dicen que empezaron
a forcejear, a pelear dentro del apartamento que ella tiene, muy lujoso, por cierto, en el downtown de Miami. La tiró al piso, ella se golpeó con la cama, después hizo un reporte para la policía, y yo creo que esto nos deja claro que a cualquier nivel económico, a cualquier edad y a cualquier mujer le puede pasar eso. Así que si tu amiga estás en esa disyuntiva, hay una línea, un hotline de Domestic Violence, es el 800-799-SAFE, 800-799-SAFE. ¿Sabes qué, Enrique? En la pandemia se han disparado los casos de violencia doméstica, desgraciadamente. Yeah, y desafortunadamente, for sure. Esa línea también te hablan en español, ¿ok? 800-799-SAFE, que es lo mismo que el 7233, 800-799-7233. Seguía Gina Ulmos, sigue en las redes sociales, IG, Gina Ulmos. Gina Ulmos en Instagram. Gracias, Gina. Besitos. El Wackass Chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla Fuego. Fuego. Con DJ Extreme. That's right, baby. Y la llamada número 4 right now. Se gana acceso al concierto virtual One Night Only del flaco Mark Anthony, sábado 17 de abril. Looking for call number 4 right now, 844. Yes, Enrique, buscando la llamada número 4 para regalarte el acceso al concierto virtual del flaco Mark Anthony, Saturday, April 17th. Los boletos a la venta en markanthonyonline.com. Te lo puedes ganar conmigo todos los días a las 7:40 y 8:40 minutos. Solo aquí en Turno 24.9, número 1 para hits de hoy. Extreme, mira, un mensaje que me acaba de llegar para Yumi Sadie, y si debe de utilizar el dinero de los $1,400 para blanquearse los dientes. Me dicen, ¿para qué blanquearse los dientes si con la máscara no se le ve la sonrisa? Oh, no, man. 8:42. Soy Enrique Santos. Good morning. Suéltalo, Extreme. Yumi Sadie. Yo sé que esto no volverá a pasar. A la misma hora. Mezcla Fuego con DJ Extreme por Turno 24.9. Looking for call number 4 right now. Te quiero regalar el acceso al concierto virtual del flaco Mark Anthony, One Night Only, sábado 17 de abril, 844. Yes, Enrique. Hello, buenos días. ¿Quién habla por aquí? Sí, ¿tu nombre? David González. David González, ¿quieres ver a Mark Anthony? Sí, señor. Felicidades. Eres la llamada número 4. Gracias a ti por escuchar Turno 24.9. Vas a ver a Mark Anthony en su concierto virtual, primera vez que se presenta desde que comenzó la pandemia. Sábado 17 de abril, markanthonyonline.com para comprar tus boletos, pero tú te acabas de ganar los tuyos. Acceso para disfrutar con toda tu familia. Felicidades. Enrique, you the best, man. Continue doing what you do. Y yo llamaba de teléfono, sudar y todo. Yo soy un fanático tuyo, man. Thank you for doing what you do, man. My brother, thank you. I'm trying to answer to everybody, but I'm only one person. I'm really enjoying it, though, too. I don't want to blow your phone either, but you the best. Nah, man. Blow it up. The connection is awesome. And enjoy the concert, brother. Thank you so much for your beautiful words y por la sintonía aquí con nosotros cada mañana. Un abrazo. Gracias a ustedes por alegrar el día uno todos los días. Yo, en verdad, thank you so much. Thank you, my brother. Aguanta ahí la línea. Gana mucho cash de película o de pinturas. Cámara para 850 a las 8:50 minutos. Sigo regalando dinero para ti. Gana mucho cash con de película o de pintura a las 8:50 minutos. La mezcla Fuego con DJ Extreme continúa por Turno 24.9. Número 1 para hits de hoy. Puede que no te haga falta nada. Y ahora, en el show de Enrique Santos, tu oportunidad de ganar mucho cash al estilo cine de Hollywood en el concurso de película o de pintura con el auspicio de FAMU. 844, yes, Enrique, buscando la llamada número 4. Tienes 10 segundos para decirme si el dato que te estoy dando acerca de esta película es de verdad o de mentira, si es de película o de pintura. 844, yes, Enrique, we are what today? $100, right? Ajá. Estamos a $100. $100. No, we're two. We're 200. Oh, yeah, no, she got it wrong yesterday. I remember, she said it was Jack Nicholson. It was right. Beetlejuice, and it was Michael Keaton. And she got it wrong. So that means we have $200. $200 for you right now. If you tell me the movie information or the movie that I'm going to tell you is for real or is a fake.
okay, and then you say, okay, is there a tu assertion, and then you're gonna get a cashation, $200 for your bolsillation. Claration. Esta mayanation, gracias por el aclaration, genation. Y para que se blanquation los dientation. Sí, si los tiene muy amarillation. Hello, buenos días, ¿quién habla? Buenos días. Hello, hello, buenos días. Carlos. Carlos, buenos días. Soy Enrique Santos. Carlos, put attention, please. La primera película de largometraje de Walt Disney se tituló Toy Story. ¿Eso es verdad o mentira? La primera película de largometraje de Walt Disney se tituló Toy Story. ¿De verdad o de mentira? Esto es pintura. Es pintura, de mentira, correcto. La primera fue Blancanieves y los siete enanitos. Snow White and the Seven Dwarfs. Te acabas de ganar $200. ¡Carlos! All right. Felicidades, Carlito. Gracias, gracias, man. Tú sabes cuánto yo he tratado de contactarme contigo, muchacho. Oye, me alegro que la primera vez que por fin te contactas, te regalo $200. Gracias, gracias. Thank you, bro. Oye, este. Yumi Sadie se debe de blanquear los dientes con los $1,400 del estímulo, ¿o no? Si ella quiere, sí. Sí, why not, right? You mean Sadie. ¿Por qué no? Gracias, bro. ¿Por qué no? Thank you. Gracias por escuchar. Quédate ahí. Aguanta la línea. No hay lluvia en el pronóstico. Hay 82 grados. Eso va a ser la temperatura máxima hoy. We're going to reach 82 degrees. Esta noche volvemos a bajar a 70 grados. Saludos para Big House Roofing de Hialeah, que siempre están en sintonía con tu 94.9. Ceviche Inca también en sintonía en la 16 Avenida del West en la ciudad que progresa, Hialeah. Inscribe tu negocio en tu94.9fm.com para participar también para los saludos que estamos dando al aire. Y si entramos y te sorprendemos escuchando en tu negocio, tu 94.9, te regalo $1,000. Good morning. Enrique. Ellas perrean solas, solas. Yo perreo sola. Y él, a veces también. En el mes de la mujer, el show de Enrique Santos. Arregla tu sonrisa de forma asequible en Forest Hill Family Orthodontics. Hola, te habla Super Martínez. No tienes que hacer pago inicial, cero de intereses en financiamiento desde la oficina, no tienes que dar cheque de crédito de banco y se aceptan todos los seguros incluyendo Medicaid, Bracers e Invisalign para niños, adolescentes y adultos. Y ahora mismo obtenga $200 de descuento en los precios ya bajos para las primeras 20 personas que empiecen el tratamiento. Llame ahora y reserve su cita. Consulta y radiografía gratis. 561-328-1555. Se habla español. Visite ForestHillFamilyOrtho.com. Aquí en Southern 441 Toyota tenemos un dicho: no hay problema. Mal crédito, pagos atrasados, divorcio, no hay problema. Tasas de intereses desde 0%, descuentos hasta $9,000, no hay problema. No importa si no tiene número de seguro social y cualquier ingreso es aceptable, no hay problema. Una garantía de por vida en cualquier Toyota nuevo o usado sin costo alguno. Visítanos hoy. Lo que necesites, no hay problema en Southern 441 Toyota. Este es otro mensaje informativo de Mary's Moments, a favor o en contra. Esa parece ser la única cosa que importa estos días en el tema de la marihuana. ¿Pero qué hay sobre los hechos? ¿Sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada? ¿O que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal porque se considera un delito? Lo mismo que cruzar la frontera de la Florida con marihuana. En el podcast de Mary, debaten el tema de sus conversaciones en directo, en los foros de cannabis y en su web y redes sociales. No intentan o tratan de convencerte, tampoco buscan que te pongas de su lado. Solo quieren educar de una manera imparcial acerca del uso ilegal de la marihuana medicinal. Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary. Entra en mmeri.famu.edu. De nuevo, mmeri.famu.edu. Mary, edúcate, aprende. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com/bullseyeview. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad,
También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com/bullseyeview. Well, hello, Winn-Dixie. Bro, are you feeling that freshness? Oh, there's freshness in the air. Produce that Winn-Dixie guarantees we'll love or our money back. Fresh Winn. Oh, yeah. And the certified Angus beef brand, a cut above USDA choice. Fresh Winn. Plus, fresh, sustainable seafood. Cooking is easy with the Cooking Bag fish and veggies meal for just $6. That's a fresh on fresh on Fresh Winn. An avalanche of freshness. An epic freshnado, my fresh bro. The Winn-Dixie app has all the wins. Winn-Dixie. It's a win-win. See store for details. Este año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra con cada plan en el líder 5G en cobertura, T-Mobile. Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.timobile.com. Hey, it's Megan Trainor for Profile by Sanford. Life's really full these days with rehearsing, performing, writing music, and balancing family. I need a nutrition plan that's easy to follow. I need one-on-one nutrition coaching. With nearly 200,000 members nationwide, Profile is transforming lives with one-on-one nutrition coaching and customized plans. Profile has a plan for me, and Profile has a plan for you. Doctor-developed and science-backed. Find your plan at profileplan.com today. Querido Rafa, lamento hacer esto por email, pero con tu internet a veces es muy difícil tener una videollamada sin que te trabes. Por lo mismo, mi familia no ha podido conocerte. Y por más que le hicieras un upgrade, sigue siendo cable. Mi sospecha es que tus velocidades de carga puede que sean las culpables. Por eso, mejor rompemos. Y Rafa, no fuiste un mal novio, solo necesitas mejor internet. Con cariño, Claudia. Postdata, te recomiendo AT&T Fiber para tus futuras relaciones a distancia. Con velocidades de carga 20 veces más rápidas, AT&T Fiber te da una experiencia de internet más rápida que el cable. Obtén AT&T Fiber con datos de internet ilimitados incluidos, sin contrato anual. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Llama al 1-800, es fácil. Comparación según la capacidad combinada de carga y descarga cableada de AT&T Internet 1000 contra el servicio de 1 giga de Xfinity, Cox y Spectrum con cargas de 35 megabits por segundo. Velocidades varían, no se garantizan, sujeto a restricciones. Hey, te habla Super Martínez de iHeartRadio para hablarte de Forest Hill Family Orthodontic. Recientemente tuve la oportunidad de visitar sus oficinas y déjame decirte que es un lugar placentero. Su personal es completamente amigable. Mi esposa tuvo la oportunidad de colocarse unos bracers y tanto para ella como para mí el proceso fue increíble. Un profesionalismo de primera. Un trabajo excelente. Así que te hago la invitación para que hoy mismo vayas a Forest Hill Family Orthodontic, donde no tienes que hacer ningún pago inicial, con cero de intereses en financiamiento desde la oficina, sin crédito o bank check. Todos los seguros son aceptados, incluyendo Medicaid, bracers e Invisalign para niños, adolescentes y adultos. Te invito para que llames ahora y reserves tu cita. Consulta completamente gratis. Radiografía completamente gratis. El equipo de Forest Hill Family Orthodontic te dará la sonrisa que siempre has soñado a un precio más allá de tus sueños. 561-328-1555. Se habla español. También visítelos para más información en Forest Hill Family Orthodontic. Aquí en Southern 441 Toyota tenemos un dicho: no hay problema. Mal crédito, pagos atrasados, divorcio, no hay problema. Tasas de intereses desde 0%, descuentos hasta $9,000, no hay problema. No importa si no tiene número de seguro social y cualquier ingreso es aceptable. No hay problema. Una garantía de por vida en cualquier Toyota nuevo o usado sin costo alguno. Visítanos hoy. Lo que necesites, no hay problema en Southern 441 Toyota. Lady A here for Profile by Sanford. Life's pretty full these days. Rehearsing, performing, and balancing family. I need a nutrition plan that's easy to follow. I need one-on-one nutrition coaching. I need a plan to keep up my energy. Profile is transforming lives with one-on-one nutrition coaching and a customized plan. Nearly 200,000 people have found their Profile plan, and we found ours. Profile has a plan for you at profileplan.com. That's profileplan.com.
Presentamos el nuevo café Extra Charge de Dunkin', hecho del extra que ponemos nosotros. Extra compañía. Hijo, te dije que invitaras a tu amiguito, no al equipo entero. Extra esfuerzo. Te lo digo en inglés, en español y spanglish. Extra alegría. Yo celebré la quinceañera, el Sweet 16 y ahora la Senior Prom. Descubre el nuevo café Extra Charge con 20% extra cafeína del extracto de café verde. Disfruta uno mediano, caliente o frío por $2. Ordena por adelantado en la app de Dunkin'. América se mueve con Dunkin'. La participación puede variar. Oferta por tiempo limitado. Si tienes una pregunta sobre seguros, podrías hablar con un floricultor sobre presupuestos. Claro, él te dirá cuánto abono se necesita para tener un hermoso rosal. No del presupuesto para ahorrar dinero en tus pólizas. O podrías hablar con tu agente local de GEICO, quien conoce la mejor forma para que florezcan tus ahorros reduciendo en cientos de dólares las pólizas de tu seguro. Para encontrar un agente de GEICO cerca de ti, visita geico.com/agentes. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en Tu 94.9. Gracias por la sintonía. Bueno, Thalía le responde aparentemente a Arcángel y sorprende con un nuevo look super sexy enseñando nalga en Instagram. Y también la hemos sometido a nuestro Mete o Saca. Tú viendo la foto de ella, y aquí vamos a someter, estamos sometiendo no solamente celebridades, a gente famosa y gente regular también, hombres y mujeres. Mete o saca. Tú interpretas eso a tu propia manera. Mete o saca. Tú decides. Mete o saca. Y ahí lo estoy leyendo en mi IG, Enrique Santos. Extreme. Ahí estás viendo la. A ver, Extreme, estamos viendo a Thalía. Mete o saca. Ay, Dios mío. ¿Qué dijo? Mete. Mete o saca. Mete. Yo ni la reconocí. Mete, ok. Tomé Motola, puede ser que te esté tocando la puerta. Harold, mete o saca, Thalía. Preocúpate, su foto. Oye, esa abuela está buena. Espérate, ¿ella es abuela? Abuela. La hija de ella tuvo un baby hace como 3 años atrás. Estás pero totalmente confundido. Thalía doesn't even have kids. Correctos. Thalía es madre. Wow. Thalía tiene 2 hijos, una de 13 años y otro de 8 años. Too young to have kids. Es verdad, boys. Casi cumple 50, tiene sus 48 años. Pero hay mucha gente en los comentarios diciendo, ¿de verdad ella es Thalía? Sí, es Thalía. Yeah. Yo creo, Jaro, te confundiste de nalga. Yeah, Julio, mete o saca. Mete, Thalía está dura. Ok, Gina, mete o saca, Thalía. No, mete totalmente. Thalía, sí, sabe que cantarle guapa, nalga para aquí. Gina, una pregunta para Gina. Una pregunta a Gina. Tú dijiste mete, ¿tú te atreves a subirte al escenario a hacer lo que hizo Megan Stallion y Cardi B con Thalía? La tijera. ¡Tía! No, con Cardi B. O sea, si ya me van a dar a escoger, pónganme con Cardi B, que haya carne, que haya diferencia. Se me hace que Thalía está muy flaquita. Ay, Dios. Oye, los comentarios están encendidos. La parto. Los comentarios están encendidos en o sea, Thalía, la foto que acaba de subir ella hace apenas horas con las nalgas afuera, al aire. Súper Thalía, está súper, súper mete, bella y empoderada, dice Gina Ulmos. Di Maite 83, dice, qué diferente se ve, qué se hizo, pensé que era la hija de Jenny Rivera. Hell no. Come on, no. Chica cubana está que echa fuego. Chica cubana está disparando por acá. Dice, estas artistas, figuras públicas que se sintieron tan ofendidas por lo que dijo Arcángel. No entiendo la verdad. Mucha gente, porque pensamos que ella subió esto en response a lo de Arcángel. Ella no menciona a Arcángel en su post de Instagram, pero hace referencia a las nalgas y que las mujeres tienen el derecho de enseñar sin que le digan prostituta y demás. Si no leía, no me daba cuenta que era Thalía, dice Angie Famay. Ajá. And then you have the haters that say, oh, tremendo Photoshop. I don't see no Photoshop. No. Ah, man. Maybe like a filter or whatever. My love. Mira quién está en vivo. Está en vivo en estos momentos. Espérate. Thalía. No, Thalía, pero bueno. Thalía, y ahí vamos para allá. No me venga con que Thalío está en vivo. Está bailando. Thalío. No. La Chiquibom. Ella tiene buen maletero, sería bueno hablar con ella. Pero ella lo que está haciendo es bailando aquí. Espérate, she's on IG Live right now, la Chiquibom. Aquí la estoy viendo. Y ella menea aquí, ella enciende y baila con sus fans. Pero está encendida. ¡Todo! ¡Cuente todo, muñeca! Pero mira esto. ¿Quién me patrocina? Dime. Ay, dime. Enrique Santos,
aplauso para Enrique Santo, que está aquí con nosotros. Vamos con Enrique Santo. El que esté durmiendo, que se despierte, que hoy estamos haciendo bacalao con arroz blanco. Cuente todo y Belice. Pero, mamita, pero es que ven y cocíname a mi hermana, yo estoy aquí en la playa. Mamá, yo cocino rico, mamá. Yo cocino delicioso. Y estoy cocinando tempranito porque hoy lo que quiero es rumba. ¿Para dónde vas? No sé para dónde voy, pero quiero rumba. Hoy siento como el espíritu que hoy es fin de semana, como que estamos en Navidad. What the hell? Pero, ¿sabes qué pasa con la gente como tú y como yo? Vamos a montar en esta conversación a ver de qué están hablando ella. En mi IG Live, a Enrique Santos, estoy por acá. Deja ver qué dice la Chiqui Bomba. Porque la montamos siempre. Exacto. Donde sea. Pregunta, yo todos los días tengo años. ¿Pregunta qué, Gina? ¿Qué va a hacer con el estímulo económico? Que si ya le llegó el cheque, ¿y en qué se lo va a gastar? Buena pregunta. Que ese ensalce, esa guasacaca que tú tienes, que siga siempre así. Amén. Gente como tú es las personas que nosotros debemos seguir en las cuentas. Gente que siempre está bien. Muere la parcela, párate. Gente sin maldad, sin malicia. Amén. Que los contenidos de nosotras, especialmente también el tuyo, son contenidos, pero mira, para soltar el golpe, para relajar, para pasarla bien, para mira, para que te ames y te quieras. Rico, rico. Dice que my request wasn't sent. Parece que está enfocada ahí en otra conversación. Pero bueno, están encendidas ahí las dos mujeres. Felicidades a la Chiqui Bomb, la quiero un montón y representa muy bien a las mujeres. Bueno, como lo anuncié ayer en mi Instagram, íbamos a conectar esta mañana con Santiago Matías a lo EFET en República Dominicana esta mañana, que nos iba a hablar acerca del hacking de su cuenta de Instagram. Pero bueno, a él no le gusta despertarse en la mañana porque ya van dos días. Hackearon el sueño también. ¿Tú sabes qué? ¿Qué pasó, Marco? Cambió la hora, Enrique, eso fue lo que pasó. Es el cambio de hora. Entonces, espérate, tarde al trabajo. ¿Qué hora es actualmente? A veces estamos. It might be the problem. A veces en República Dominicana la hora es distinta acá en la hora este de los Estados Unidos. ¿Cuál es la hora actual en República Dominicana? En los Dominican Republics. Ahora mismo, la 9. ¿Are you sure? Yeah. Durante el invierno es que se cambia la hora y ahí es que se descalibra la cosa. Pero ahora estamos en hora de República Dominicana. You're right. La hora en República Dominicana son las 9:13, bueno, al igual que la costa este de los Estados Unidos. Bueno, I'm sorry, Steve Extreme. Yo sé por qué tú lo preguntas, porque nos pasó con una entrevista con Chocolate, el artista cubano. Sí. Tú le seguías diciendo, la entrevista la vamos a hacer a las 11 de la mañana, vamos a grabar la entrevista. Y él, ok, perfecto. Y tú conectabas y tú decías, oye, pero este hombre ¿cómo es? No llegó la entrevista dos días corridos. Y es porque el hombre estaba en Texas, que es una hora antes de nosotros en ese entonces, y por eso nunca conectó. Moraleja, siempre cuando vas a hacer una entrevista o haces un appointment con alguien de una llamada, tienes que aclarar en qué time zone están ellos y en qué time zone estás tú. Y con el cambio de hora también ha cambiado esto un montón. Dicho sea de paso, mañana aquí en el show de Enrique Santos a las 8 de la mañana vamos a estar hablando con el senador Marco Rubio, mi invitado de lujo, mañana a las 7. Mañana a las 7 de la mañana, gracias Julio. Tomorrow morning at 7 o'clock. Senador Marco Rubio, vamos a estar hablando de todo un poco, incluyendo este nuevo proyecto de ley cual él está apoyando, que para que el horario de verano sea permanente, o sea, nunca cambiar la hora, como en Arizona, en Hawái. Aquí hemos hablado de esto en el show también un montón. Yo lo veo bien. Porque en realidad no creo que haya ya ningún sentido. En aquel entonces se hacía por la cosecha, porque la gente salía temprano a mover la tierra, a levantar a los animales, gastaba más en luz, etc. Ahora ya es otra cuestión. O sea, la gallina es digital ahora ya. Ya, el sol es digital, lo pones en cualquier lugar. Literalmente, te venden unos despertadores que te put fake. It's fake sunlight y puedes ponerlo en tu cuarto y baja a la luna, pone la iluminación como que está subiendo el sol en tu cuarto y todo es un despertador con una y también puede tener como imita también la luna. It's a fake sun, sunshine and moonlight también. All right. Cosas para comprar con stimulus. Con el estímulo, exactamente. Y hablando del estímulo, ¿en qué te estás gastando tú los $1,400? Increíble la cantidad de gente que me están escribiendo, que están diciendo, óyeme, yo trabajo en un mall y la cantidad de gente que llegaron aquí a comprar ayer, esto parecía Christmas. Otra gente que trabaja en bancos dice que la gente fueron a retirar dinero en efectivo ayer al momento que the stimmy hit their bank account. Como Yumi Sadie. Como Yumi Sadie. Yumi Sadie. Yumi Sadie, I'm sorry. Que quiere gastarse los $1,400 para blanquearse los dientes. ¿Tú en qué te estás gastando los $1,400? Y quiero saber si la decisión en qué se lo va a gastar la familia o tú personalmente ha sido un tema de discusión.
entre en tu pareja, en tu familia. 844, yes, Enrique, good morning. 844-937-3674. Llama. 844-937-3674. Llama. ¿En qué te estás gastando los $1,400 del estímulo? 844, yes, Enrique, buenos días. Extreme, what do we got, baby? Hey, J. Quiles, porfa. Piso 21, Manuel Chorizo. Manuel Turizo, just kidding. He's lost a lot of weight. Él se ha enfocado en esto y está metiéndole duro, duro al gym. Felicidades para Manuel Turizo. Part of la industria Inc. of Diet Plan. Ya que tú sabes, es parte del combo de Nicky. Y vamos a ver qué pasa ahora con el nuevo bakery que está la industria bakery que va a inaugurar Nicky en el Bayside en Miami. Tiene su propio bakery que está por inaugurar y ya tú sabes que ahí van a empezar a engordar de nuevo, porque te garantizo que la comida va a estar riquísima. Esta mañana hemos estado hablando acerca de la noticia del día, obviamente. El cheque de estímulo de los $1,400 que están recibiendo muchas personas. Empezaron a recibirlo, algunos dicen este pasado fin de semana, algunos ayer. Un oyente que dice que su mujer se quiere blanquear los dientes. Sí, pero Enriquito, oye, te hablo por aquí porque tengo un problema gravísimo. Tengo a mi esposa que quiere coger el chequecito que nos va a dar Joe Biden para, tú sabes, ponerse los dientes y para ponerse Botox. Cuando tenemos la goma del carro lisa, yo tengo la puerta de atrás del pasajero del carro chocado y ella quiere ponerse Botox para ponerse los labios como un estúpido de baño. Y a mí lo que me hace falta es arreglar ese carro, que cada vez que me ven por la calle, ni Uber puedo hacer con ese carro, para que tú sepas cómo está la cosa. Yumi Sadie, mira lo que te voy a decir aquí a través de la 94.9. No vamos a usar el cheque ese para estarle poniéndote botes ni para limpiarte los dientes, que tú tienes los dientes bien. Aquí todo el mundo se le mancha un poquito, yo tengo el diente izquierdo aquí manchado con el café, eso es normal. Así que mira, vamos a usar el dinero para lo que hace falta, que estamos pasmados. En tu casa, ¿para qué se está usando el cheque? Stephanie dice, mi IG por acá, se debe de gastar en algo revelante. Nosotros en 80% préstamo de la casa y el 20% lo estamos usando para ahorrar. El ahorro de los vacation, Gina, para vacaciones. Uh-huh. Dicen que hay que ahorrar en las vacas gordas para usarlo en las vacas flacas. Quería hacer una aclaración desde hace rato. Por favor, mujeres, no se pongan Botox en los labios. No se pone el Botox en los labios. Mira, sonrían, todos nosotros sonriamos. El Botox va aquí, donde se nos hacen las líneas de expresión en la frente. Aparte de gallina, donde se hacen ahí. Y me han dicho, no es que yo sepa mucho, pero me han dicho que lo que se pone en los labios es colágeno para obtener labios, así como dice él. ¿De qué dijo? De destapador de toilet. All right, 844, yes, Enrique. ¿Toca piano ahí? Que ella quiere ponerse los dientes blanco como el piano. I heard a piano. That was my elbow. Hey, play something there. Sorry, ladies and gentlemen. Welcome to the Enrique Santos Piano Bar. Ooh, la la. Ojalá que vuelva. That's all we got. Mafio, toca algo. Digo, stream. 844, yes, Enrique. ¿En qué se está gastando? No llegamos a ese nivel todavía. Pero llegarás. Saludo para Mafio. Respeto y admiración para el Rosie, the Amazon Insider. ¿Por qué le estamos diciendo the Amazon Insider? Remember, ella es la que trabajaba para Amazon. Ah, that's right. She got fired for telling the secrets. Good morning. Rosie, the Amazon Insider that got fired for stealing people's identity. I did not get fired. We're messing with you. Rosie, buenos días. ¿En qué te estás gastando tú los $1,400? In between savings, un poquito de vacations, and pay off some debt that, you know, that we accumulated during the pandemic. Me ha impresionado la cantidad de gente que están diciendo, y mujeres que han utilizado el dinero para invertir en la bolsa. Mira por acá en Bitcoin, están diciendo gente, para saving for vacations. Smart thing to do, right? Sí, bastante. Pero algo interesante que de pronto deben de chequear, el Louis Vuitton website, todos los iconic bags, almost sold out. That's Gina probably bought them all. Overnight. Yeah, Gina la compró toda. Isn't that crazy? Rosie, thanks for calling. Besitos para ti. Aquí en mi celular me están diciendo, y sí, estoy agregando gente hoy al grupo de WhatsApp. Enrique VIP, 786-774-2777 786-774-2777. Hola, eres adorable. Muchas gracias.
yo no me gasto el estímulo en nada porque no he recibido ninguno de los chequecitos. Ninguno. Ahí está Maideli. Good morning, Maideli. Good morning, desde Cape Coral. Cape Coral en la casa. Buenos días, Cape Coral. What's going on? ¿Qué te está gastando el dinero del estímulo? Bueno, el de nosotros lo gastamos. Yo me compré un Mac para la escuela y mi esposo está haciendo una corona en un diente que le hacía falta. So, mira. Pues. Una corona. That's good. Necesidad. Fixing the teeth, fixing the grill. That's very good. Me está diciendo una persona por aquí, papi, con Talía, mete y saca, métele, saca, mete y saca. Ah, mete y saca, mete y saca, mete y saca. Con lo que Talía dice. Brother, how funny. Dice Enrique, el primer estímulo en mi casa fue para completar el dinero de la remodelación del baño. Y este fue para completar, o sea, este que acaba de llegar esta semana para remodelar la cocina. Mucha gente está invirtiendo en sus casas. Yep, piscina, oh, yeah. Cocina, mm-hmm. Right, baños. Yep, Claro, tu real estate. Cosas importantes. Ahora, ¿verdad? No toda la gente, por dos cosas no ha recibido la gente su cheque del que estamos hablando. O gana mucho más de lo que del límite del que han hablado, o simplemente no ha hecho sus taxes o por alguna razón está trabajando muchas veces sin documentos. Es una realidad, Enrique. You miss Sadie. You miss Sadie. Taking a quick break y ya regresamos con más buenos días. You miss Sadie. You Enrique. Este es el show más escuchado por mujeres valientes y emprendedoras. En el mes de la mujer, el show de Enrique Santos. Enrique Santos es música y entretenimiento. Enrique Santos. Por tu 94.9. Hasta la muerte, ahí está. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música con puras mezclas. Llegó la mezcla Fuego. Fuego con DJ Extreme. Yes, sir. Aquí en tu 94.9, número uno para hit de hoy, con música de Zion y Lennox Right Now. Por ahí viene Maluma, también música de Daddy Yankee. En Son Wisin y Yandel. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Santos. iHeart Latino es la de los grandes eventos virtuales del planeta. Y estamos regalando boletos para ver a el cantante Mark Anthony. Tú eres la mujer que yo esperaba tanto. En su primer concierto digital. Ya no eres bienvenida aquí. Una sola noche, sábado 17 de abril a las 8 de la noche, hora del este. Para tu oportunidad de ganar tu boleto virtual, sigue escuchando tu 94.9. Oportunidad de ganar $1,400 es ahora. iHeartRadio está duplicando tu estímulo en tu 94.9. Esta es la palabra clave. Efectivo. Efectivo. E-F-E-C-T-I-V-O. Envía la palabra clave a nuestro texto nacional 200-200. Recibirás un mensaje de confirmación más información. Cargos por mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional. Todo no cambió, le toca a ella. ¿Quiero qué? Ayer la vi. Ahora tú la quieres y no te quieres ella. Ellos son tus artistas. ¿Qué tal, mi gente? Este es J Balvin. ¿Qué está pasando, mi gente? Y este es Farro. Y estos son tus hits de hoy. Tu 94.9, número uno para hits de hoy. Listen to every girl whenever I'm put my feelings. Ayúdame, wine, I'm alive, yeah, baby. Ayo, Jatra, Guayna, Guayna.